¡Pisa y corre! ¡Pisa y corre! ¡Pisa y corre! ¡Pisa y corre! Tu programa deportivo dominical aquí en la 800. ¡Pisa y corre! ¡Pisa y corre! Con el gran Alfredo González. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos aquí en Managua, Chinandega, León Estelí y Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago, 75 varas arriba. Llámenos al 2250 5653. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Weston, es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P2000ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston, es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. Nica Sport, confección y diseños de uniformes deportivos. Nica Sport, experiencia y calidad en sublimación y bordados. Nica Sport, uniformes deportivos. Llámanos al 2255-2766 83-93-8421. Nica Sport. Viajando entre Nicaragua y Costa Rica, somos Nicabús Internacional. Salimos desde San José, Costa Rica, todos los días a las 12 a.m. madrugada. Para mayor información, llámenos al número 2221-2679. Somos la mejor manera de viajar a Nicaragua. Somos Nicabús Internacional. El espíritu de Nicaragua. El béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayorá o profesional. ¿Le gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 2255-2766 o bien a nuestro celular 83-93-8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Corredor en primera, corredor en tercera, batazo ahí a largo, difícil por el jardín central. El jardinero central la persigue y la captura. El manager le grita al corredor de tercera: ¡Pisa y corre, pisa y corre! Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800, la gigante del dial. Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Queda con ustedes la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Buenos días, muy buenos días, ya estamos aquí siempre nosotros, muy tempranito, 7 de la mañana en punto, hora en que inicia su programa deportivo y nuestro programa deportivo Pisa y Corre, Pisa y Corre, Pisa y Corre, Pisa y Corre, todos los domingos a partir de las 7 de la mañana aquí, solamente aquí en Radio 800, la gigante del dial, y es la gran señal deportiva en Nicaragua. Gracias a nuestro Padre Celestial, gracias Padre mío, gracias Dios, gracias por darnos fuerza de voluntad, gracias por sostenernos, gracias por tenernos aquí en presencia tuyo, gracias por estarnos dando siempre fortaleza, por darnos ese soplo de aliento cada domingo para estar nosotros acá compartiendo con nuestra audiencia, con nuestra amada audiencia, con nuestra fiel audiencia. Gracias, Padre mío, por darnos esa fuerza de voluntad, por brindarnos ese brillo de sol cada día que nos cobija a todos,
a todos y a todos. Y por supuesto que muy agradecidos nosotros con la administración de la radio, al licenciado Martín Madrid, al ingeniero Enrique Quiñones, a mi concejal Lucas Reyes. Ya encendió el radio Lucas Reyes. ¡Lucas Reyes! ¡Lucas! Gracias a Lucas Reyes, ¿verdad? Bueno, tuvo eco, Leonel López. Tuvo eco el llamado que le hicimos a la doctora Clarisa Vivas. Ah, tuvo eco. Ya andan recarpeteando por allá por la entrada a la carretera que va pues del kilómetro 14 hacia Veracruz. Ya andan recarpeteando. Entonces tuvo eco la voz de este su servidor. Con todo respeto, le hacíamos el llamado a la doctora Clarisa Vivas y esta semana ya anda recarpeteando. Pero también le tenemos que ser muy agradecidos, ¿verdad? Como siempre, nosotros, ¿verdad? No hay que quejarse, ¿verdad? No hay que quejarse y estamos siendo agradecidos porque ya andan recarpeteando, ya recarpetearon una parte pues esta semana y así es que tuvo eco el llamado de este programa deportivo y de esta radio. Bueno, yo estaba un poco preocupado, ¿verdad? Porque ahí decía, le hacemos el llamado a la doctora Clarisa Vivas y nada, pero bueno, y ahí está, ya dando los resultados, ¿verdad? Del llamado que le estábamos haciendo, claro, respetuosamente, nosotros como tal, ¿verdad? A través de esta tremenda radioemisora, le hicimos el llamado, pues ahí está pues el resultado, para que vean cómo es la gestión administrativa y nosotros muy agradecidos con la doctora Clarisa Vivas, ¿verdad? Porque aquí lo dijimos. Sí. Vamos a agradecerle a la doctora Clarisa Vivas, ¿verdad? Cuando ella ya comience el trabajo. Y aquí estamos diciéndolo, muy agradecidos, porque ya, ¿verdad? Ya esos grandes huecos que habían ahí, no era nada, pues ya están recarpeteando. Le voy a pasar una foto a Leonel, ¿verdad? Porque pasamos en aquel tiempo cuando estaban las fotos, todos aquellos grandes huecos y todo, ahora ya andan recarpeteando, ya estaba bastante bien, ya está accesible la pasada, está mejor. Antes tenías que hacerte a un lado ahí para cuando venían los grandes camionones ahí de la pedrera. Pero bueno, al licenciado Carlos Aragón también nuestro agradecimiento, que siempre está ahí presente, ¿verdad?, en las gestiones que nosotros propiamente le hacemos a través pues de la administración y la programación. Siempre ahí ha estado presente el licenciado Carlos Aragón. Saludos para los que están ya en sintonía nuestra a través de los 50.000 watts de potencia de Radio 800, a los que nos escuchan, por supuesto, también allá en San José, Costa Rica, en Chepe, en San José, Costa Rica, a través de Radio Managua, la pinolera del dial, Radio Managua, y los que se van conectando con nosotros a través de nuestro Facebook, de las plataformas sociales Facebook, ahí nos pueden encontrar como Alfredo González Pisa y Corre, y por supuesto pues a través de los 50.000 watts de potencia a través de YouTube, ¿verdad? Ahí pueden buscarnos como radio800ni.com, también ahí en la web estamos en todas las plataformas digitales del mundo. Si no estamos actualizados, bueno, hay que actualizarse y nosotros, como siempre, ¿verdad? Me decía una profesora, Alfredo, siempre estudia, siempre trabaja, siempre estudia, ¿verdad? Y yo soy muy, muy acucioso, ¿verdad? Esto de los estudios. Ahorita casualmente llevo más o menos, Néstor Pallavicini, llevo más o menos, le voy a decir, como unas 30 horas de estudio, ¿verdad? Estoy estudiando ahí de manera digital, pues estoy estudiando una aplicación, ¿verdad? Una aplicación que es para hacer videos. Ah, entonces ya le metimos, ya le estudiamos, ya andamos ahí, ya estamos practicando, ponemos algunos videos y efectivamente pues estamos por ahí también. Así es que hoy domingo vamos a tener posiblemente, vamos a ver si hacemos contacto con Charlie Maltés desde Pittsburgh, desde el condado de Washington, donde Charlie Maltés anda por allá en el torneo mundial de la organización Pony, ¿verdad? Ayer perdió el equipo de Nicaragua, estaban ganando una carrera por cero. Vamos a tener los detalles con Charlie Maltés, a ver si hacemos comunicación, a ver si roba wifi en el hotel Charlie. A ver si roba wifi, a ver si, o se va a una esquina de un hotel ahí a agarrar wifi ahí en Pittsburgh. Así es que muy bonito todo lo que está haciendo, ¿verdad?, este equipo nicaragüense. Lamentablemente
hay tantas cosas que hablar sobre esto, ¿verdad? El viaje de los niños. Así es, correcto. Buenos días, licenciado. Buenos días, Néstor. Así es que vamos a comentar un poquito. Vamos a hablar del Pomares, Néstor. Vamos hablar del Pomares, que se puso caliente. Ah, usted está emocionado porque esto. Usted está emocionado porque ahí viene León, ahí viene León. ¿Qué va a ser? El León se quedó lejos de esto. ¿Y los boberistas cómo están? Ah, los boberistas están de capa caída ahorita. ¿Y los tantos? Los tantos son los tantos. Ya estamos frescos. Ya prácticamente está fresco los tantos. Y los tigres del Chinandega se quedaron en la jaula. Se quedaron encerrados en la jaula los tigres del Chinandega. Qué difícil para el Chinandega. Año con año siempre se quedan siempre en se quedan ahí. Y los estelianos, a ver qué me dice Cristian Rugal. Los tantos son los tantos, ya estamos en palco. Masaya emocionado, Masaya está ahí también ya ahí prácticamente. Está Masaya, Carazo también está ahí. Van cerquita. Y los sultanecos de Granada. Ahí están también peleando la situación, depende cómo salgan hoy. Ajá. Así será la situación para el día de mañana, a ver cómo amanecen. O hay un triple empate o prácticamente clasifican. Se eliminan, pero el Boer está guardando. El Boer sí ya tiene que estar casi guardando. Los arcos y la flecha, ¿ah? los indios del Boer están guardando los arcos y las flechas, sí, porque prácticamente están dependiendo de un equipo, no dependen de ellos. Y aunque ellos ganen los juegos, está difícil para los. No, pero es que también, bueno, está el síndrome, me decía a mí un amigo ayer casualmente, los indios del Boer se contagiaron del síndrome de los Yankees, aunque no quieran los Yankees, ve, oye, ¿cómo es la cosa? A propósito, el comentario desde el Jardín Central. Rápidamente el comentario desde el Jardín Central. Esto no tiene que ver con política, sino con deporte. Pero vamos a comentar un poquito acerca de los Yankees de Nueva York. Pero hablemos un poquito desde el Jardín Central. Voy para allá, Néstor. Va para atrás del licenciado. Bateando Charlie Marte y va para lo profundo el licenciado. El batazo de Charlie, allá va el licenciado para atrás. Y captura la bola. El coach le dice al corredor de tercera: pisa y corre. Y anota la carrera el corredor de tercera. Adelante, licenciado. Bien. En este programa y desde este momento, desde el Jardín Central, con el gran Alfredo González. Desde el Jardín Central ya me encuentro aquí sentadito, tranquilo, ¿verdad? Hombre, ¿cómo es esta cosa de lo deportivo y cómo se mezcla, Néstor, lo deportivo con algunos políticos, ¿verdad? Esto no es política, ¿verdad? Sí. No lo confundamos. Me encontré un día de esto, ¿verdad? Que andábamos en Walmart con la licenciada Mayra Vilés, mi señora, mi apreciada señora, ¿verdad? Que a propósito está un poquito mal de salud, ¿verdad? Dios primero se va a recuperar. Dios primero se recupere. Saludos, licenciada, ¿dónde está? Todas nuestras oraciones, le pido oraciones, ¿verdad? Para la licenciada Mayra Vilés, ¿verdad? Que está un poquito mal, ¿verdad? Pero bueno, ella es valiente, ella es fuerte, una mujer guerrera, ¿verdad? Guerrera de Dios, y ella va a superar todo lo que está pasando. Pero bueno, nos encontramos, ¿verdad?, a uno que fue secretario de la Asamblea Nacional. Hombre, Néstor, en el supermercado de Walmart, vamos en la fila, ¿verdad?, para la caja. Ah, no, pero viene el señor este, ¿verdad?, que fue secretario de la Asamblea Nacional, y va con su señora ahí, ¿verdad?, y una otra persona más, que porque llevan 3-4 cositas, hombre, y se van adelante de la fila, y está una señora ya avanzada de edad, y le dice, pues, me imagino que es la esposa, pues, y le dice, mire, le dice, pero vamos en la fila, le dice la señora, ¿verdad?, yo estoy aquí. No, que solo llevo estas 4 cositas, le dice. ¿Sí? Entonces le dice el de la asamblea, pues, no voy a decir su nombre por respeto, pues, le dice, solo llevamos esto, le dice, ah, ¿y cuál es el problema? No, tome mi lugar. Muy amablemente la señora le cedió el lugar, ¿verdad? La señora va con su carretilla y todo, pero él, pues, se puso adelante y le dice, y la señora, pues, le dice, no, yo solo llevo estas 4 cosas. Le dice, sí, pase adelante, le dice, no hay problema, le dice, ya, yo tengo tiempo, tal vez cuando usted venga al súper y venga con prisa, mejor véngase con más tiempo para que usted tenga todo el tiempo para estar en la fila también. La señora le respondió muy bien. Así es. Pero vamos a lo deportivo.
este político que dicen, ¿verdad?, que dicen que están en contra de X o no sé pues cómo es que le dicen, ¿verdad? Pero anda una gorra de los Yankees. ¿Y entonces cómo es eso? No pues, pero vamos, cómo se mezcla lo político, ah, sí, ¿verdad?, con lo deportivo, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Entonces yo digo, ve, pero las dos acciones, yo ve, qué observador que somos. Sí, claro. Y la licenciada Bian Mayra Viley me pega, me pegó dos toques en las costillas, me dice, con la gorra de los Yankees, me dice. Con la gorra de los Yankees. Y se fue a poner adelante, me dice, ve, y la señora, pues bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, ese fue nuestro comentario desde el Jardín Central. Hay que aprender, no creerse. Porque estamos en lo que estamos. Ajá. Somos más que el que viene detrás de nosotros. Correcto, no, nosotros haciendo fila. Nadie más que nadie. Esta vida es como una rueda, licenciado. Así es, sí. La rueda dentada o la rueda de la carreta. ¿Se acuerda la rueda de la carreta? Aquella gran ruedota de madera que le ponían además un metal encima para que no se gastara. Así es. Así en que, el centro un tubo que un iba. Tubón ahí, tremendo. Pero bueno, aprendizaje. Aprendizaje. Entonces, bueno, la señora me dio una lección esa vez. Muy amable, muy educada. Sí. Pase adelante, cuando usted tenga prisa, mejor véngase con tiempo para que pueda estar también en la fila como la hacemos nosotros, le digo. Y al entendido por señas. No, pero él, mire, si hubiese sido ese ¿cómo se llama? Los de la asamblea, el diputado, correcto. Sí. Si hubiese sido ese diputado, mire, disculpe, mira a mi amor, a la esposa, pues mira, hagamos fila, pues. Así porque ellos, es, ellos claro. tienen, ellos tienen, ellos van en el derecho de ir adelante, pues, ¿verdad? Pero bueno, así es que el que quiera saber el nombre me escribe en privado. Porque no, pero bueno, así son las cosas en este país. Bueno, ya no estamos reclamando, no nos estamos quejando, solo estamos desde el Jardín Central. Bien, entonces vamos a ver cómo, si podemos entrar en contacto con Charlie Malté. A ver, ¿verdad? ¿Qué dice Charlie? Para ver qué dice Charlie, a ver si por ahí está. Le dije, a las 7:15 te llamo, son las 7:16 de la mañana. ¿Sí? Vamos a ver pues si podemos hablar un poquito con Charlie para mientras, a ver si podemos ver cómo salieron ayer las series, porque vamos a adelantar el Pomar, Néstor. Sí, vamos a hacer los comentarios. Está interesante. La final del Pomar está interesante. El cierre, la segunda vuelta. Ajá. Al haber barrido al equipo del Bover el día de ayer, la situación se torna difícil para este equipo. En el grupo A. En el grupo A, correcto. Donde haberle sacado a la Costa Sur los dos partidos al equipo del Bover, el Bover la tiene muy, muy difícil, ya con 7-8, ya es muy difícil. Solo un milagro, pero qué milagro cuando te relegaron al cuarto lugar, donde estás con 8-10, aún ganando los dos partidos, pues le es difícil para el Bover lograr clasificar para esta semifinal. Pero esperemos qué puede pasar en el transcurso del día de hoy con el juego entre el equipo de Granadas y Chontales, que son los otros que están jugando y el Chontales está buscando cómo avanzar. Los dos están peleando ahí. Ayer el equipo del Bover, el primer juego lo pierde 5-1 ante el equipo de Caribe Sur. Aquí difícilmente pues se pegaron relegado a 4 imparables. Cuando inicia este partido, yo veía de que, bueno, viene con un buen repunte el Bover, va a comenzar bien, pero porque abre con doble Vázquez, después viene otro doble y es donde anotan la primera carrera. Y digo yo, pues, buen inicio de partido. Está dando buenas perspectivas, pero al final pues el equipo del Bover o el picheo como tal se cayó y el equipo de Caribe Sur pues logró sacar esa ventaja o remontarle 5-1 al equipo del Bover. Burton fue el pitcher ganador, el que viene de ganar, tenía 15 victorias el día antes de enfrentarse al equipo del Bover, tenía 15 victorias, era el mejor lanzador, el mejor en picheo, pues el más ganador, y ayer pues le logró sacar la victoria al equipo del Bover. Y eso pues para el Bover difícil tener ese picheo en contra, y le fue mal pues el día de ayer el equipo del Bover. Granada ayer ganó el primer partido 10-5, aquí conectaron 11 imparables, el equipo de Chontales pegó 12, pero no fue suficiente para lograr conseguir la victoria. El equipo de Granada sacó el partido 10-5 ante el equipo de Chontales. Aquí Noel Jarquín fue el pitcher ganador y pierde el pitcher Álvaro Amador, es el pitcher perdedor por parte del equipo de Chontales. ¿Tenemos llamada, Leonel, por ahí?
Tenemos que llamar a Leonel. Tenemos que llamar a Leonel, no. No, ok, entonces seguimos. Y el equipo de los Dantos que prácticamente son los únicos equipos que se está prácticamente soplando con su abanico. Están frescos ahí arriba, están arriba, arriba donde hace frío. Sí, están fresquísimos. Están prácticamente clasificados. Ayer ganaron al equipo de Matagalpa el primer partido, 4-1. Ronald Medrano ganó este partido. Tenemos que recalcar que al haber venido Medrano al equipo de los Dantos, vino a reforzar este picheo, vino a darle más solidez al picheo del equipo de los Dantos, y prácticamente se ve obligado el equipo de los Dantos a conseguir prácticamente un campeonato, porque sería un fracaso para los Dantos no llegar directamente a la cima. Aquí juego salvado para Jorge Bucardo, su número 20 creo de Bucardo, como juego salvado. El equipo de... Bueno, aquí teníamos esto es el Bover. Aquí el equipo de Granada, Chinandega, cayó ante Estelí 8-4 cayó el equipo de Chinandega ante el equipo de Estelí. Esteban Pérez, pitcher ganador, juego salvado para Porfirio Arostegui. Y aquí lo pierde Walter López. Walter López pierde el partido por el equipo de Chinandega. Masaya fue doblegado en el primer partido, 2-1 ante el equipo de Carazo. Aquí que recordarles que una de las mejores series que está ahorita el fin de semana, cerrando calendario, el equipo de Masaya contra Carazo. Ganó Juan Gutiérrez y pierde, y juego salvado para Hilario Urbina. Aquí pierde Oliver Espinosa, pierde el partido. El equipo de Jinotega ante el equipo del Rivas, 4-1, ganó Jinotega al equipo del Rivas. Aquí Daylin López gana el partido, juego salvado para Harvey Talavera. Aquí lo pierde Pedro Torres pierde el partido entre el equipo de Jinotega y el equipo de El Rivas. Estamos en el otro partido, este es el segundo juego, el equipo del Bover vuelve a caer 3-1 ante el equipo de Caribe Sur. El equipo aquí gana Roberto y Ingram, pierde Brian Torres, pierde ese partido. Granada 3-0 ante el equipo de Chontales, pierde ese juego. Ángel Canales gana el partido, lo salva Jackson Vargas, salva ese partido, lo pierde Kenny Cruz, jonrón de Derek Heber, el cuadrangular de Derek Heber. Aquí los Dantos 12-0 al equipo de Matagalpa en el segundo partido. Leonardo Crawford se apunta a su victoria. De ahí el equipo de Chinandega cae 7-5 ante el equipo de Estelí. Elvin García, pitcher ganador, juego salvado para Wester Hernández, es el que salva el partido. Jesús Garrido pierde el juego. Aquí hay jonrón de Elian Miranda, el partido por parte del Chinandega, no, jonrón de Elian Miranda. Masaya 7-3 le gana a Carazo en el segundo partido. Gana Fidencio Flores, gana ese partido. Bismar Ruiz pierde el partido. Aquí hay que recalcar que Fidencio pues ha venido a ser uno de los refuerzos muy importante. Sí, los lanzadores han hecho un buen trabajo y para el equipo de Masaya pues yo creo que ya lo deberían de nacionalizar a Fidencio ahí. Sí, claro, que Masaya. Porque siento que ha trabajado mejor que está trabajando en León. Sí, ha hecho un mejor trabajo, sí, con el equipo de Masaya que con León. Sí. Y Jinotega pierde 7-2 ante el equipo del Rivas en el segundo partido. Aquí gana Danilo Bermúdez y lo pierde Cristian Herrera pierde el partido del segundo, donde el equipo de El Rivas divide con el equipo de... Y esas son las series que se dieron el día de ayer en el campeonato Germán Pomares, donde se ha puesto interesante el cierre de esta segunda vuelta. Efectivamente, después de la jornada de ayer y que continúa este fin de semana, este domingo, así es que la posición de los equipos en el grupo A. Ahí se encuentran los Dantos, está en primer lugar, ya clasificados prácticamente para las semifinales, con 13 triunfos y 5 derrotas. Granada y el Caribe Sur tienen 10 ganados y 8 derrotas, ¿verdad? Están ahí peleando todavía, y ya vamos a hacer un poquito el análisis sobre eso. Bover tiene 8 triunfos y 10 derrotas, igual que Chontales. Matagalpa prácticamente eliminado con 5 triunfos y 13 derrotas. En el grupo B, ahí está Estelí,
que tiene 10 y 8, Masaya 10 y 8, Carazo 10 y 8. Así es que la situación está ahí bien, bien, bien sabrosita, ¿verdad? Ahí 10 y 8 están ahí empatados estos tres equipos. Rivas tiene 9 y 9, Jinotega tiene 8 y 10, Chinandega tiene 7 y 11. Así es que la situación está en ver las posibilidades, Néstor, de lo que pueda hacer el Caribe Sur hoy frente al Boer. Aunque el Boer gane hoy los dos juegos, estaría siendo 10 y 10. O sea, estaría empatando con el Caribe Sur. Pero la situación está en que el Granada, que está en serie con Chontales, si Granada gana uno, prácticamente se estaría clasificando el Granada con 11 triunfos y 9 derrotas. Ya no le alcanza ninguno, ni el Caribe Sur, ni el Boer. Así es que el daño, aunque el Boer gane los dos juegos hoy, haría 10 y 10. Igual quedaría en tercer lugar, quedaría en tercer lugar con el Caribe Sur, 10 y 10. El Granada, dividiendo hoy con Chontales, con uno que gane Granada, pasa a la semifinal. Y La otra situación, la otra circunstancia es que si Chontales le gana 2 al Granada, el Caribe Sur le gana 2 al Boer, ¿verdad? Entonces ahí se armaría, digamos, un doble o triple empate, pues creo yo, en la segunda posición entre el Granada, el Caribe Sur y estos dos equipos. Y Chontales pues solo le haría el favor al Boer pues de tratar de perjudicar al Granada, pero creo yo que los esfuerzos de los granadinos, de los sultanecos, de estar en semifinales, estaría pues concentrado hoy en ganar un partido para avanzar a las semifinales. Así es. Creo que la otra situación está en que el Estelí en el grupo B está empatado con Masaya y el equipo de Carazo y Masaya están ahí agarrados, pero Estelí, la situación está en que está jugando contra un equipo prácticamente diezmado, como lo es el equipo de Chinandega. Entonces, ayer barrió el equipo de Estelí al Chinandega. Prácticamente lo sacó de circulación ya. Totalmente, ya está afuera. Entonces, ahí está en que el Estelí, de acuerdo a cómo... El estado de ánimo con que llegue el equipo del Chinandega hoy para cerrar calendario con el equipo de Estelí, puede ser aprovechado por el Estelí y lograr sacarle los 4 victorias al equipo de Estelí. Al equipo Chinandega. Y clasificaría el Estelí en primer lugar con 12 triunfos y 8 derrotas. Así es. ¿Verdad? Y creo que también el equipo de Masaya frente a Carazo, pues ahí ellos se están jugando su clasificación. Igual Rivas ante Jinotega, pues estos estarían, creo yo, ahí a lo que hagan 2 triunfos de el equipo ribense, bueno los catapultaría también a dependiendo de lo que haga, por ejemplo, el equipo de Carazo. Si Carazo divide con Masaya, pues estarían 10 y 9. Bueno, ya no alcanzaría arriba tampoco, pues ni al Carazo, porque ya hacen 11 y 9, claro. 11 y 9, ellos harían 10 y 9, al menos que arriba barra o ganen los dos, pues harían 11 y 9, 11 y 9, ¿verdad? Con el equipo que barra hoy entre el equipo de Carazo y Masaya. Así que está por ahí, pues, ahí la situación. Ahí está la jugada en el grupo B. Ese triple empate es el que está ahí en el grupo B. Con ese, con 10 y 8, y 10 y 8, 10 y 10, 10 y 10 el equipo de Carazo y 10 y 10 Masaya. Y entonces ahí está. Ahí está la jugada y tiene que los dos ellos se van a disputar esa clasificación ahí. Sí, que es que si barre Carazo, hace 10 y 10. Sí. Así. Si barre Masaya, hace 2 y 10. 2 y 10, correcto. Si barre Carazo, haría 2 y 8. Ajá, sí. 2 y 8, entonces eliminarían a Carazo. El equipo, si dividen entre Masaya y Carazo, pues estarían ahí viendo lo que sería el juego extra. Y Rivas, si gana Rivas, pues haría 11 y 9. 11 y 9. Perdón, 9 y 2, 11, 11 y 9. Entonces ya no los alcanzaría tampoco. Lo va a alcanzar. Ahí ya no los alcanza. Prácticamente sí. La disputa fuerte está ahí entre los primeros tres de arriba. No, y más entre Masaya y Carazo. El problema sería en que el Estelí divida con el equipo de Chinandega. Sí, por eso. O que pierda los dos. Estelí ante Chinandega, entonces el Estelí se mete a problemas, pues. Ah, serios problemas se mete el Estelí. Sí, ¿verdad? Entonces ese triple empate yo creo que... Por eso es que le digo que el equipo de Estelí tiene que aprovechar el estado de ánimo con el que llegue el equipo de Chinandega el día de hoy. Y más el Estelí en picheo, claro, porque tiene que jugársela todas por todas en el primer partido para que tener ahí 11 y 8, ¿verdad? Y garantizar la clasificación. Exactamente, el problema va a ser que lleguen ese triple empate entre Masaya y Carazo. Entre los dos grupos, el A y el B, solo los Dantos están frescos.
Sí, efectivamente. Así es que, bueno, por ahí está la situación. Lo que sí, ya están los equipos eliminados prácticamente. Sí. Serían ya Matagalpa, Chontales, Chinandega, Jinotega. Rivas también está por ahí, al igual que los Indios de El Boer. Prácticamente esos seis equipos son los que están prácticamente eliminados. Digo yo, ¿verdad? Ya están prácticamente eliminados porque ya no alcanzan a nadie. No creo, ahí no hay. No hay manera. Sí, ya no hay manera. No hay manera. Ah, matemáticamente no le veo. Matemáticamente, y de acuerdo a la tabla de posiciones, ya no hay manera. Hay posibilidades. Sí, ya no hay manera. Así es que los partidos, pues, para hoy, pues, continúan la serie. Ya vamos a venir con esos detalles, ¿verdad? Los partidos para hoy, a partir de las... A ver, tenemos por acá la información a partir de las... Juegos para hoy, a las 10 de la mañana, aquí en el Estadio Nacional Soberanía, el equipo de los Dantos frente a Matagalpa. A las 10 de la mañana, temprano, en Jinotega. También a las 10 de la mañana, Jinotega recibe la visita del equipo de Rivas. Rivas, ¿verdad? Hombre, se desinfló Jinotega también, ¿verdad? De viaje se desinfló. Solo le hizo el daño a Chinandega también, sí, este equipo. Solo le hizo el daño para quedarse ahí. En Granada, a las 10 de la mañana, Granada versus Chontales. Esta serie también, pues, va a haber la posibilidad de ver lo que puede hacer el equipo chontaleño ante Granada. O hacer el daño, porque ellos ya están eliminados. Ya están eliminados aquí prácticamente. En Chinandega recibe la visita del Estelí. Así es que el Estelí va con todo. Va con todo, creo yo, el Estelí a matar tigres allá a Chinandega. Sí. Van a terminar de rematarlo allá en Chinandega al equipo esteliano. Me dicen aquí, ay, pero usted está preocupado, dice, por Chinandega. No, hombre, yo no ando ni detrás del Chinandega ni de ningún equipo. Así que están listos. Se desinflaron. Los encerraron ahí en la jaula los tigres del Chinandega y se quedaron muy, muy, muy lejos de lo que hicieron en la primera vuelta. Ya nos está haciendo señas Leo López. Sí. Leo López nos hace señas para el primer cambio. Y vamos antes de cerrar, fíjense, vamos a darle a conocer dónde juega el San Fernando hoy. Porque, me quedé ahí. Porque el San Fernando juega en el estadio de Vallardo Reyes. Es correcto, en el Vallardo Reyes. Es el partido del día de hoy. A las 10 de la mañana también está programado ese juego. En el Vallardo Reyes, así es que Bolívar también. Boris Caribesur a las 10 de la mañana también este juego. Ahí a las 3 y media. ¿Ah? A las 3 y media el juego del Boer hoy. Sí. Allá y Estelí Chinandega, que son los que juegan hoy. A las 10 de la mañana, 3:30 allá en Caribe Sur. Y también a las 10 de la mañana. Yo considero que ese juego de 3:30 Boer Caribe Sur lleva su riesgo porque ha estado lloviendo esa zona, no sé realmente. Sí. Muy tarde. Muy tarde también, sí. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo está la situación pues más tarde. Pero bueno, ojalá pues el Boer, aunque juegue con todos los ánimos, pero ya está prácticamente, como diría el cacique Barbosa, los Indios del Boer. Ahí están, al borde del precipicio. Vamos al cambio, Leo. Vamos al cambio, ya regresamos. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos aquí en Managua, Chinandega, León Estelí y Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago, 75 varas arriba. Llámenos al 2250-5653. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Weston, es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P2000ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston, es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. Nica Sport, confección y diseños de uniformes deportivos. Nica Sport, experiencia y calidad en sublimación y bordados. Nica Sport, uniformes deportivos. Llámanos al 2255-2766 83-93-8421. Nica Sport. Viaje con nosotros, viaje con los mejores, viaje en Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Para mayor información visite nuestra página web www.nicabús.com.ni. El béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor A o profesional,
¿Le gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 22-55-2766 o bien a nuestro celular 83-93-8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Radio 800, cobertura nacional. Teléfonos en cabina 22504-800, 22504-801, 800 AM, la radio hecha imagen. Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Recuerden que también nosotros somos patrocinados por Bates Nicas. Bates Nicas, le fabricamos sus bates de madera, de guásimo y de laurel. Se los personalizamos, ¿verdad? Se los personalizamos con el color que usted desee, con el nombre del pelotero, con el nombre de la empresa, con el lo que usted desee, el color que usted desee, ¿verdad? Todo lo que usted desee en bates de guásimo o de madera de laurel. Bates Nicas, fabricamos con esa madera. Laurel es fuerte, ¿verdad? Es una madera bien fuerte, bien sabrosa. Y por supuesto que nosotros también somos patrocinados por Phoenix Hardware Fluor. Phoenix Hardware Fluor. Le reparamos, le instalamos, le lijamos, le pulimos. El techo se lo dejamos acabado, la alacena, lo que es el piso se lo ponemos pijudito. Así es que llámenos al teléfono allá en el sector de New Jersey, Nueva York, Pensilvania, Pittsburgh, el condado de Washington, ¿verdad? Y todos esos condados alrededor de New Jersey, en New Brunswick, en Brunswick. Ahí pues tiene que llamar al teléfono 732-904-1177. Tenemos precios especiales. Phoenix Hardware Floor LLC. Así es que por cortesía de Phoenix Hardware Floor también, ¿verdad? Son los que patrocinan este programa deportivo y le damos seguimiento a el equipo de El Team Nicaragua allá en la Liga de New Brunswick, ¿verdad? Donde hoy el equipo de El Team Nicaragua va a jugar dos partidos, me decía ayer Carlos Castellano, el manager del equipo de Team Nicaragua. Van a jugar dos partidos el día de hoy, el Team Nicaragua, donde a primera hora, pues, el equipo de el Team Nicaragua se van a estar enfrentando ante el equipo de los Cazadores. Esto va a ser en el campo de Josh Gilbert Park, ¿verdad? Eso será a eso de las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Y los partidos para hoy en la Liga de New Brunswick, pues en el campo de New Brunswick, en St. Peter, a las 9 de la mañana. Bueno, ya deben de estar allá. Prácticamente ya están ahí. Ya están ahí en el campo. Sí, los Venados frente al Estelí. El Estelí está ahí. El Estelí va a jugar hoy a partir de las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana, los Tiburones frente a los Venados. A continuación, 2 de la tarde, los Reales de México frente a el Team Nicaragua, ¿verdad? Que será el primer partido a las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde, Reales de México frente a el equipo de León. Eso va a ser pues en el campo de San Peter. Tienen que movilizarse el Team Nicaragua de las 2 de la tarde, ¿verdad? Y después se van al campo del Josh Kilmer, al Josh Kilmer Park a las 4 de la tarde. Hombre, hey, pero ¿por qué esto está como muy complicado, verdad? Van a jugar a las 2. Y ahí van a jugar y ahí terminan, supóngase, a las 4 de la tarde y a las 4 tienen otro y con tiempo para movilizarse. No sé, vamos a preguntarle a Pablo que nos escuche, ¿verdad? Pablo Medal, el dueño del equipo del Team Nicaragua, ¿cómo van a hacer si queda ahí cerquita el otro campo? Los Tomateros a las 9 de la mañana en el Josh Gilbert Park ante los Tiburones. 9 de la mañana a las 11, el Estelí
juega ante los Tomateros también, ve ahí en el mismo, tan cerquita. Ahí. Y ahí entonces el Estelí se mueve de un lado a otro. Y los Cazadores ante el equipo de León a las 2 y a las 4, el Team Nicaragua ante los Cazadores. En el campo del Red Pan a las 9 de la mañana, Atlixco frente a los Cerveceros. A las 12 del mediodía, Atlixco frente a los Rojos. A las 9 de la mañana, el Rancho San Isidro, que ya está eliminado, creo, este equipo, ante los Rojos. Y a las 12 del mediodía, los Cerveceros ante Rancho San Isidro. En Jamesburg, el equipo del Deportivo México ante los Pericos. Los Pericos de Puebla juegan también dos veces, a la 1 y a las 10 de la mañana ante los Vikingos. El Deportivo México frente al Tren del Norte. Y posteriormente, a las 3 de la tarde, en ese mismo campo, el equipo de los Vikingos se enfrenta ante el equipo del Tren del Norte. Así es que, muy interesante. Atención, Pablo. Pablo, ¿y cómo vas a hacer para movilizarte de un campo a otro, hombre? ¿Ah? A ese tiempo, no sé. Que si quedan cerquita los campos para mover, porque terminan de ahí, ¿verdad? Y creo que hay una mala programación por ahí, ¿verdad? No sé. Pero bueno, vamos a ver pues, entonces cómo le va al Team Nicaragua hoy allá en la liga de New Brunswick, donde el equipo del Team Nicaragua tiene dos partidos a partir del día de hoy. Bueno, nuestras redes sociales, buenos días, don Alfredo, buena sintonía, solo para felicitar a Ken Warburton por su ganado 17 del Pomare. Ese chaval lo tiene agallas en el montículo, nos dice Everdown. Saludos para mi hermanazo, para mi hermano Everdown, hasta allá. Vive el Boer, aunque pierda, dice Pablo Medal. Buenos días, aquí en sintonía. Ven, Pablo. ¡Oye, Pablo! Y ahí, entonces, ¿cómo se van a mover de un campo a otro? Por favor, para ver cómo está la sintonía. Saludos, Alfredo González. Como a las 8 a.m., entro en vivo desde el estadio con entrevista. Me dice José Escorcia. Ok, perfecto. Sí. Va a estar entonces desde el estadio de Nindirí. Perfecto, está bien. Desde William, por Pisa y Corre. Félix Rivera, sí, claro que sí, el gato Félix Rivera desde Williams, por claro, es que ya comienza el Mundial, la Serie Mundial, la categoría Major, el 16 de agosto, así es que, Félix Rivera desde Williams por Pensilvania, Félix Rivera, pisa y corre, nos dice, claro que sí. Sí, dice que están a 5 minutos, pues, me dice Pablo Pedal, bueno, está bien. El miércoles comienza esa serie. El miércoles comienza la Serie Mundial y está representando a América Latina, el equipo, la liga, perdón, de San Francisco de Maracaibo, la liga de San Francisco está representando a América Latina en esta oportunidad. El año pasado estuvimos ahí, pero sí. Este año nos fuimos cero. En blanco directamente. No, solo en ponche nos fuimos, solo en ponche. Pasó en tiniebla la pelota. Pasó en tiniebla, nos lanzaban y le tirábamos, pero ya había pasado. Así es que, bueno, vamos a esperar entonces los reportes pues de José Escorcia desde el estadio de Nindirí, ¿verdad? Bueno, otra modalidad nuestra también. Vamos a ver lo que pasa pues con esta, lo que sigue también pues alrededor del equipo de las Fieras del San Fernando y el Carazo. Así es que, bueno, vamos a ver. Sí, está 5 minutos, me dice Pablo Medal del equipo de Los Campos. Así es que sí, perfecto, van corriendo, terminan, bueno, los que van terminando van saliendo, ¿verdad? Van avanzando para que lleguen al otro campo solo ya con la alineación ya confeccionada allá pues en estos campos de la liga de New Brunswick, ¿verdad? Donde nosotros pues tenemos que felicitar pues al Team Nicaragua que va de acuerdo a la posición de los equipos. Esta liga también en la liga de New Brunswick, Néstor, está bien interesante también esta liga. Sí, está bien interesante. Sí, por supuesto, la liga de New Brunswick. ¿Y dónde están la mayor parte de los equipos representados aquí en Nicaragua, como el Telí, verdad? Ahí en esa liga de New Brunswick. Hay varios equipos ahí de la liga de New Brunswick. Hay como cuatro. Está el Team Nicaragua, está el Tren del Norte, está el Tren del Norte, el Estelí, el Team Nicaragua, son equipos bastante fuertes. Ha hecho mucho eco esa liga ahí, ¿verdad? En esa liga. Ha hecho mucho eco, hay muchos peloteros de los que se han ido, creo que de aquí ahí están jugando muchos peloteros ahí, en esa liga, ¿verdad? Bastante peloteros están jugando ahí. También yo creo que se desarrollan bien y ahí pues creo que tendrán mejores oportunidades de trabajo, pues los muchachos en este caso, ¿no?
Exacto, sí, no, y además de que se van pues algunos por trabajo, pero bueno, sí. Así es que la posición de los equipos hasta el fin de semana anterior en la Liga de Béisbol de New Brunswick, del la tabla de posiciones, ahí está el equipo del Estelí, que tiene 14 triunfos y una derrota. El equipo del Team Nicaragua, 13-2. Los Venados, 10-3. 10-4 está en cuarto lugar el equipo de Atlixco. Los Cerveceros con 10-5. En sexto lugar, los Rojos con 9-5. Con 9-6 está el Tren del Norte, empatado con el equipo de los Pericos y también con el equipo de León. El equipo de los Tomateros, 6-9. Los Vikingos, 5-10. Igual que el equipo de los Cazadores, con 3-2 están los Tiburones. E igual que el Deportivo México, con 2-3 están los Reales de México. Y con 1-14 está San Isidro. Así que prácticamente estos están eliminados. Pero bueno, van a la segunda ronda. 16 equipos en esta liga de New Brunswick, allá en New Jersey. Bueno, seguimos intentando con Charlie Maltés. Charlie Maltés, pero nada, buenos días, don Alfredo, saludos y bendiciones, estamos siempre en sintonía, nos dice Néstor Jaime desde California. Así es que las semifinales en la Liga de Softball hoy, ¿verdad? A propósito de Néstor Jaime, pues la Liga de Softball modificado, la Liga Oscar Ríos Palacio, las semifinales inician hoy domingo 13 de agosto en el campo de Montefresco a las 9:30 de la mañana, el equipo de Vieja Manau, Vieja Escuela, frente al equipo de Transportes Peña, en el campo de El Rodeo, el equipo de los Warriors, los Guerreros, los Warriors, frente al equipo de La Familia. Así es que vayan a apoyar a sus equipos, vayan a apoyar a sus equipos favoritos a las 9:30 de la mañana, que inicia esta serie semifinales en la Liga de Softball de Lanzamiento Modificado Oscar Ríos Palacio. Por supuesto que la Liga Oscar Ríos Palacio y los equipos de los Warriors juegan con la pelota Weston. Weston es la pelota indicada para jugar softball. Nicaragua y Centroamérica, Centroamérica y Nicaragua está jugando con la pelota Weston. Weston, sí, la 10-30. Ese es para jugar béisbol, ¿verdad? Béisbol mayorá, la 10-30 para el béisbol juvenil, la 10-10 para el béisbol mayorá, béisbol campesino, sí. La S-300 para jugar softball rápido y softball modificado, softball lento. Bueno, tenemos la S-400, ¿verdad? Que es una pelota más dura, ¿verdad? Que esa juega en el softball de lanzamiento rápido, el fast pitch, ¿verdad? Fast pitch, lanzamiento rápido. Y pues hay otro, pues el lento, ¿verdad? Que juegan con la S-200, con la S-300, ¿verdad? Pero las muchachas, softball, jueguen con la S-200, muchachas, ¿verdad? Porque es una pelota adecuada para ellas y los equipos. Así es que su juego número 747 está jugando Filio Castro con la franquicia del equipo de los Dantos. 747, un nuevo récord para la franquicia, algo que había dejó atrás el trabajo que tenía este Marvin Solís. Ajá. De 446 juegos con la franquicia de los Dantos. Ahora Ofilio tiene 747 juegos jugados con el equipo de los Dantos. Qué bien, ¿verdad? Porque hay situaciones en que los peloteros efectivamente se dan a la tarea de una sola franquicia. Sí, así es. Y eso les permite también ir consolidando estadísticas, ir consolidando también todo alrededor de eso. Así es que hoy se completa pues la segunda vuelta, ¿verdad? Ya hoy están clasificados los Dantos en semifinales y hay una meta por cumplir, dicen ellos, con una victoria más llegan a 69 en la temporada y rompen el récord de la franquicia con más juegos ganados en una temporada. Así es que bueno, ahí está pues hoy a partir de las 10 de la mañana aquí en el estadio. Solo un juego, solo una serie comienza a las 3:30 de la tarde. Que sí, poder. ¿Tenemos una llamada, Leonel? No. No hay llamada todavía. Es que lo que pasa es que me estoy hundiendo en esta silla. Mira, ya voy para abajo, ¿no? Mira, vení su... ¿Y esta que está aquí? No lo sé. Bueno, estaba viendo lo de Ofilio Castro, el trabajo que está haciendo Ofilio Castro con el equipo de los Dantos. Y es muy importante lo que decía el licenciado, cuando hay peloteros que se quedan con una sola franquicia, hacen un buen trabajo con esta franquicia y prácticamente pues pasan a ser uno de los peloteros. Y más cuando son un equipo, un pelotero de la calidad de Ofilio, el mismo peloteros que han jugado con una sola franquicia, como el pelotero, el mismo Nemesio Porra, que jugó tanto tiempo, sí. Y su nombre lo
lo hizo ahí, hizo nombre con el equipo del Boer. Así peloteros de esta magnitud, pues, se quedan con estos equipos y hacen su récord, su historia con una sola franquicia. Eso es muy importante a la hora de ver los récords a futuro de ambos haciendo su trabajo en una sola franquicia. Así es que por sexto año consecutivo los Dantos están en semifinales en una prueba contundente, creo yo, de calidad y consistencia, además de la organización que tienen el equipo de los Dantos. Y desde el 2015 solo una vez han estado entre los cuatro mejores. Así es que van a una aventura más a los playoffs y a darlo todo en busca de el título del campeonato Pomares 2023. En este caso irían cruzados, y si ya clasificados están esperando para ver cuál va a ser para después armar la llave, sí, de las semifinales, para ver cómo quedan. Es que clasifican dos por grupo, ¿verdad? Dos por grupo, correcto. Y después van cruzados. El primero del grupo con A. El segundo del B. Sí. Y el primero del B con el segundo del A. Correcto. Así sería. Así sería, sí. Entonces juegan cruzados definitivamente, ¿verdad? Para ver quiénes son los que irán a pasar a la gran final. Sí, hay que esperar todavía los resultados de este fin de semana. Correcto, hay que esperar todavía los resultados de este fin de semana para ver pues cómo marcha, pues, ¿verdad? Porque habría que esperar todavía si hay situaciones de empate o definir posiciones, pues. Es correcto. Habría que esperar un momentito, ¿verdad? Dependiendo de los resultados de hoy, podría ser posible pues de que los equipos puedan jugar un juego extra o definir pues eso de las series entre sí, todo lo que conlleva pues a pero ya prácticamente con uno que el equipo del Boer pierde el día de hoy, ya prácticamente está frito. Sí, prácticamente sí, está prácticamente, frito. Prácticamente, creo uno que pierde sí. El día de hoy, ya sí. Haga lo que haga, Chontales con Granada, pase lo que pase ahí, ya el Boer está listo. Buenos días, licenciado, saludos y éxitos por siempre, nos dice Domingo Castro, ¿verdad? Bueno, un saludo a Domingo Castro, lo miré el próximo domingo que estaba aquí con usted. El domingo pasado. El domingo pasado compartiendo cabina con usted. No, me dejó regado, yo que no, tengo claro, voz, no, él más, tiene un, más o menos ahí. Tiene pues, una muy buena voz. Hombre, habrá, Castro, a propósito de voces en la crónica deportiva, habrá alguien que tenga una mejor voz que yo digo el timbre de voz, ¿verdad? No mejor voz, pues, porque Domingo, narrar es una cosa. Sí, narrar es una cosa, correcto. Vea, el timbre de voz más alto que Domingo Castro. No creo. ¿Ah? No creo, no he escuchado a alguien así ahorita en esta actualidad, no, pues no. Ajá. No lo he escuchado, ¿no? Yo he escuchado voces fuertes como la de don Francisco Pavón, es una muy buena voz. También hacen competencia. Muy buenas voces de los Pavones. Me aprecio y mis saludos para don Francisco Pavón. Y pero ahorita en la actualidad aquí no la voz que tiene, el timbre de voz que tiene don Domingo, pues yo creo que sí. No hay ahorita en este. Efectivamente, sí. yo creo que no hay en este, sí. Y son raros los que encuentran en el medio con ese timbre de voz. En sintonía, por supuesto, el tío Chico. Tío Chico, ¡ay, tío! Saludos en sintonía, el tío Chico, Francisco Chico Quirós desde New Jersey, por supuesto, el tío Chico nos dice bendiciones para todos en sintonía, saludos y bendiciones, buen día don Alfredo. Saúl Cruz desde la Florida, creo yo que está Saúl Cruz, y por supuesto que sí, me dice Pablo Donal, el León también, sí, así es que Jimmy Huerta en sintonía en Managua, Nicaragua, en el barrio La Luz, se fue temprano La Luz hoy, hasta el más allá, a la tía madrina Marixa Quirós, por supuesto que sí, tío Chico, un abrazo a ella, un saludo a ella. Y ella siempre está pendiente de nuestro programa deportivo hasta el más allá, hasta el infinito, bien sentadita a la par donde la tiene nuestro Padre Celestial cuidándola. Ahí está la tía madrina Marixa Quirós, siempre en sintonía de nuestro programa deportivo. Así es que, perfecto. Así es. Perfecto. Así que esta semana también vamos a pasarle a Leo. Hay una entrevista que hicimos esta semana hablando un poco acerca del basquetbol. Vamos vamos a pasarle a Leo, tal vez, ¿verdad? Para que después del cambio, a lo mejor el chatel después o llama antes, ¿verdad? Tenemos una entrevista que hicimos, ¿verdad? Con este muchacho, David Watson, ¿verdad? David Watson, este muchacho que muy interesante, consiguió una beca, ¿verdad? Para estudiar y llegar a desarrollarse en el basquetbol y
este muchacho pues llegó allá a la Florida, está en Hialeah, uh-huh. está viviendo en Hialeah, y le hicimos una entrevista. Vamos a pasársela a Leonel para que en su momento pues la podamos reproducir, Leo, y ahí pues este similar casi al trabajo que viene haciendo Obier, ¿verdad? Efectivamente, sí. Es importante que estos muchachos pues aprovechen esas oportunidades, ¿no? Sí. Que se les están brindando por medio de los estudios. Que es lo importante, el eslogan que tiene el programa, hay que estudiar para que le miren los frutos, le miren los resultados a esto. Y ahí van los muchachos, paso a paso, ahora ligados al deporte con esto de las becas y ahí pues sacándole, que lo busquen cómo sacar provecho. Sí, sí, efectivamente. Así es que las condiciones, pues vamos a ver si Leo posteriormente nos da poquito pues acerca de este muchacho. Vamos a ver si por ahí tenemos el video, ¿verdad? Y vamos a compartir pues un poquito acerca del basquetbol con la audiencia pues de esta entrevista que le hicimos a David Watson, que me gusta, ¿verdad? Porque estos muchachos, sí. El sacrificio que hacen de dejar la familia, ir a un programa de esta naturaleza de desarrollo en el basquetbol, no es fácil estudiar, practicar, estar viajando, porque me comentaba David, ¿verdad?, que es vecino mío, pues ahí en el residencial donde nosotros habitamos. David pues me comentaba acerca pues de esto de las travesías, ¿no?, andar de una ciudad a otra, regresar noche, viajar de nuevo al siguiente día, ir a las prácticas, ir a clase. Así es que el tiempo se les torna corto, difícil, ¿ah?, el tiempo. No, y allá en los Estados Unidos, en los Estados Unidos es bien difícil. Es bien difícil, todo movimiento es difícil. El trabajo, bueno, mucha gente que se va a trabajar. Ah, claro, sí. Hay mucha gente que se va a trabajar, que se va a hacer su dinerito. Sabe lo duro que es estar ahí. Va a hacer su dinerito. Sabe lo duro que es estar ahí. Hacen su dinero, el sacrificio, andar trabajando. Pero ahí salen sus cosas, ¿verdad? Salen sus cosas ahí. Hay otros que no, pues hay otros que se van, andan trabajando, ganan. Andan bacanaleando, faranduleando, sí. Andan perdiendo tiempo. Estos muchachos, sí. Pero el trabajo de estos muchachos es de admirarlo, pues, el trabajo que hacen estos muchachos. A propósito de eso, pues, prepararse psicológicamente por todo el movimiento. Sí, hay muchachos como, por ejemplo, me comentaron por ahí una noticia, ¿verdad?, de que, por ejemplo, este muchacho, el hermano de este muchacho Kevin Montiel, que es el hermano de Edgar. De Edgar Montiel. ¿Verdad? Me estaban comentando que, por ejemplo, él se sacrificó trabajando. Su trabajo, ¿verdad? Trabajo, recoge su dinerito para mandárselo a la familia. Sí, es correcto. Hombre, dicen que le robaron una gran cantidad de dinero que el muchacho tenía recogido. Ah, qué lástima. Y bueno, pero ojalá, ¿verdad?, como son las leyes en Estados Unidos, los derechos que existen, los derechos y todo eso, ojalá que puedan encontrar a la persona pues que le robó, ¿verdad?, el fruto de su trabajo. Claro, el esfuerzo, lo que dejó ahí, todo su sueño, ¿verdad? Y no entendemos por qué a veces pueden ser entre los mismos nicaragüenses, ¿verdad? Uno al otro viendo el esfuerzo, lo que hace por recoger su plata y posteriormente... ¿Se le metieron al lugar donde él estaba? Sí. Así es que, ¿verdad? Pero bueno, sí, porque también hay que tener mucho cuidado en las redes. Así que me comentan también, ¿verdad?, que Kevin estaba por allá pues en New Jersey, estaba jugando con el Team Nicaragua, pero bueno, por las situaciones y las condiciones que pasó, pues entonces se regresó hacia California. Sí. Hacia California. Sí, en las redes también, porque a mí me llegó un mensaje hace poco, donde me decían de que si le hacía el favor de ir a la aduana, del aeropuerto, porque ella se quedó en Estados Unidos, varada en el aeropuerto, porque le había perdido el documento del examen del COVID, que no sé qué. ¿Tengo el comisionado? ¿Tenemos llamada? Ya tengo a Escorcia. Vámonos con Escorcia, pues. Atendamos entonces la línea telefónica con José Escorcia desde el Estadio Bayardo Reyes en Nindirí. Adelante, Chatel, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Alfredo González. Buenos días también a Palavicini, que se encuentra con usted en cabina. También a Leonel López, que nos hace llegar a todo el planeta a través de la cabina de Radio 800, la Internacional del Dial. Y a todos los que nos están escuchando en Costa Rica a través de Radio Managua. Aquí estamos desde el Estadio Bayardo Reyes. Está bastante nublado. Aparentemente va a estar fresco el día. No se mira que pueda llover y que pueda interrumpir la programación. Pero ya estamos acá con el manager del equipo de las Fieras del San Fernando, Yader Hodgson, el hombre que agarró al equipo de Masaya en repechaje, lo clasificó, y ahora está prácticamente dependiendo de ellos mismos para poder clasificar a segunda ronda. Buenos días, Yader, gracias por la entrevista a Radio 800. Buenos días. Un saludo a la fanaticada, especialmente la de Masaya. Bueno, aquí estamos, donde nosotros queríamos estar, pues realmente...
como dice Scorcha, nosotros dependemos de nosotros mismos, estamos en nuestra, con nuestra afición el día de hoy, estamos en nuestro terreno, pues, y esa es la ventaja que llevamos el día de hoy. Yader, hoy va a abrir José David Rojas, lógicamente es tu tercer abridor. Para tu cuarto partido, ¿a quién tenés preparado? Ya sea Jefferson López o el propio Kevin Torres, ¿quién de ellos va a estar en el cuarto partido? Bueno, va a estar Kevin Torres, va a ser el cuarto abridor del día de hoy, el segundo abridor pues el día de hoy. Realmente, porque nosotros tenemos suficiente picheo el día de hoy, tenemos a Carlos Espinosa, tenemos al mismo Membreño y tenemos a Jefferson López también, que está para relevo largo. Yader, si ganas el primer partido, aseguras empate. Lógicamente, el partido más interesante o el que vas a buscar como ganar primero es el tercero de la serie, porque ganando este partido te da la solvencia de poder buscar el cuarto y clasificar de manera directa. Creemos que está factible. ¿Cómo ves al equipo de Carazo? Ayer se perdió por un error en el propio primer episodio. Creemos que hoy la defensiva del equipo de Masaya va a mejorar en relación a lo que pasó el día de ayer. Claro que sí, Scorcha. Ese terreno de Carazo, pues los muchachos pues no juegan también pues más cerda, que le incomoda, dice, el campo ahí en Carazo. Es un campo duro, es un campo donde la bola rebota demasiado fuerte, y aquí pues todo el mundo, nosotros entrenamos todos los días aquí y tenemos la facilidad pues de que ellos conocen el terreno y superiormente pues nosotros vamos a jugar mejor que el día de ayer. Pues nosotros, como te digo, es nuestro terreno, lo conocen perfectamente, pues ya saben el rebote de la bola, y eso es algo importante pues para nosotros. Yader, Aníbal Vega tiene una característica, él juega muy rápido, es decir, con el béisbol pequeño, te saca robo, te toca incluso teniendo un out, también llega a reclamarle a los árbitros, a los peloteros, tiene una forma peculiar, y lógicamente con la sabermetría que está jugando, Carazo es difícil. ¿Está preparado el equipo de Masaya para encarar a este tipo de manager que psicológicamente quiere jugar con los peloteros contrarios? Sí, Scorcha. Aníbal lo que hace es tratar de desconcentrar al pitcher, desestabilizar el equipo, pero ayer pues nosotros, antes de que empezara el juego, nosotros hablamos con todos los peloteros pues que no le pusieran mente a lo que Aníbal llegara a reclamar, pero realmente también nosotros vamos a jugar el mismo béisbol. Ayer monté un doble robo con Aburto y la mono en primera y no salió bien pues porque el catcher tiró mal y fue una carrera más para el equipo. Y nosotros también no nos vamos a dejar, nosotros también vamos a montar jugadas, vamos a jugar al béisbol pequeño, y pues la verdad de las cosas pues que vamos a estar siempre en la jugada pues. Bueno, Yader, ya para finalizar la entrevista, yo sé que vas al meeting, un mensaje para toda la afición de Masaya que desde el día de ayer se desbordó en horas tempranas para acompañarte allá a Carazo y que hoy lógicamente va a abarrotar el estadio Bayardo Reyes. El mensaje que le das a esa afición que está viviendo prácticamente el béisbol de gran manera en este preciso instante. Bueno, agradecido pues con toda la fanaticada del apoyo que nos dio el día de ayer, pues yo creo que hoy el apoyo va a ser total pues acá en el Bayardo Reyes. Y un aplauso pues a esa fanaticada que siempre nos ha estado apoyando al equipo toda la temporada y especialmente pues hoy, que son juegos claves, juegos cruciales, donde el equipo pues va a entregarse de lleno, va a jugar de corazón para dar el regalo a la fanaticada de estar en una semifinal. Bueno, muchísimas gracias, Yader. Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, era Yader Hoxson, manager del equipo de las Fieras del San Fernando. También vamos a tratar de hablar con Rodolfo Bone, que lo tenemos por acá, pero la afición le está pidiendo foto. Rodolfo Bone, catcher de la Selección Nacional de Nicaragua para Radio 800, la Internacional del Dial. Rodolfo, vos vas a ser fundamental el día de hoy porque recordá que el equipo de Carazo juega mucho a la velocidad, tratan de robar, tocan muchas pelotas. Incluso hoy contra José David Rojas vamos a ver más toques que de lo normal en el equipo de Carazo. ¿Cómo está preparado Rodolfo Bone con la escopeta para tratar de minimizar los robos que salgan o los peloteros de Carazo que salgan a la segunda? Buenos días. Pues nada, hermano, como he dicho muchas veces, pues lo que es dar el 100% a cada uno de nosotros en cada partido y pues, como decir, pues con los brazos pues me siento físicamente bien y pues tratar de sacar a los corredores que salgan y apoyar al equipo lo más que se pueda. Rodolfo Bones, pieza fundamental con su bateo de poder. Ayer vimos que te sacaron un cuadrangular, metió la mano, el fielder creo que fue Castillo en ese momento, metió la mano detrás de la barda, se quedó con la pelota y lógicamente frustró al equipo del San Fernando. Venía de perder el partido y Carazo estaba jugando muy bien. ¿Crees vos que la defensiva de Masaya, que ayer se vio minimizada, se cayó con 4 errores en el primer partido, también lo vimos cometiendo errores en el segundo, en este segundo partido, Rodolfo, ya jugando en el Bayardo Reyes, en el patio que ellos conocen, en el terreno que están adecuados, los errores van a desaparecer?
Pues esperemos que sí, pues nadie quiere hacer errores, nadie quiere hacer los mismos errores mentales, pues nada, como te digo, también tratar de dar el 100% y pues nada, pues tratar de ejecutar cada jugada, tratar de los picheos y pues tratar de sacar la victoria del día de hoy. Bueno, Rodolfo, vos sabés que la fanaticada se ha desbordado, no solamente en las redes sociales, ahora están haciendo presencia en los estadios. Ayer inundaron el estadio de Carazo, hoy lógicamente este estadio no va a dar abasto, apenas 2.500 personas alcanzan, se esperan al menos 4.000 personas, incluyendo las que vengan de Carazo. ¿Un mensaje para esa afición que está sintiendo el equipo en este momento? Y pues que nos sigan apoyando, que sigan viniendo, pues, y que también que en esta etapa decidió primero, pasamos a lo que es la semifinal, que sigan viniendo. Bueno, gracias, era Rodolfo Bone para Radio 800. Voy a trasladar en este momento hasta allá a las cabinas de Radio 800, Alfredo. Voy a trasladarme al Dogado del equipo de Carazo para llevar entrevistas. Adelante, allá en cabina, adelante, Alfredo, Radio 800. La gran señal deportiva en Nicaragua. Muchísimas gracias, José Escorcia, por su reporte telefónico y las entrevistas que tuvo pues ahorita con el manager del equipo de las Fieras del San Fernando, Yader Hodgson, al igual que Rodolfo Bones. Vamos al cambio, Leo. Vamos al cambio, son las 8 de la mañana con 5 minutos, lo dice Leo, ya para el segundo cambio. Ya nos preparamos para el segundo cambio. Cuando regresemos, pues vamos a estar hablando un poquito acerca de este torneo mundial de la organización Pony en la que está Nicaragua. Bueno, no pudimos comunicarnos con Charlie Malté, ni tampoco con el delegado Domingo Centeno, ninguno levanta su teléfono. Ninguno, concertamos ayer, les digo, los llamo a las 7:15, 7:20 de la mañana, que son las 9:20 ya. Bueno, sí, lamentablemente, ¿verdad? Porque ellos tenían más información y ya vamos a brindar pues todos los detalles, que ayer Nicaragua perdió 4-1 ante el equipo de Manchester, de Londres. Ah, un equipo de Londres ahí, imagínense. Ah, sí. También estaba viendo una entrevista de un muchachito que es nicaragüense, pero que está en Alemania. Sí, el hijo de la yegua. Ajá, está en Alemania. Hijo de la yegua, Carlos Eduardo Holman. Sí, y que ganó el derbi. Derbi de cuadrangulares, sí, ese fue el día viernes, ¿verdad? Derbi de cuadrangulares. Dice Charlie Martel, le peguen la madre ese flaquito, le dice, le peguen la madre. Ya vamos a hablar sobre eso. Vamos al cambio, Leo, vamos al cambio, ya regresamos. Nica Sport, confección y diseños de uniformes deportivos. Nica Sport, experiencia y calidad en sublimación y bordados. Nica Sport, uniformes deportivos. Llámanos al 2255-2766-8393-8421. Nica Sport. Deporte Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos aquí en Managua, Chinandega, León Estelí y Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia del Calvario, 2 cuadras al lago, 75 varas arriba. Llámenos al 2250-5653. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Weston es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston P2000ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston es la pelota para jugar béisbol. Distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que está presentes en el deporte nicaragüense. Viaje con nosotros, viaje con los mejores, viaje en Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Para mayor información visite nuestra página web www.nicabus.com.ni. El béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayorá o profesional. ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 2255-2766 o bien a nuestro celular 8393-8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre.
Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Bien, bien, ya estamos de regreso, son las 7 de la... Perdón, las 7, no, hombre. Las 7, las 8 de la mañana. Ando dormido todavía. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, así es que recuerden que nosotros también somos patrocinados por Finish Hour Fluor LLC. Llámenlos al teléfono 732-894-904, 732-904-1177. Ahí le servimos, le reparamos, le instalamos, le lijamos, le pulimos, le dejamos acabada su alacena, su piso, su techo, todo en reparaciones allá a través de Finney Hardware Fluor en el sector de New Jersey. Atención para Raúl y Ramos de Béisbol Ahora. Béisbol Ahora tiene que llamar ahí al 732-904-1177. Allá a Finish Hardware Fluor, si tiene problemas con su techo y todo en reparaciones, tiene que llamar ahí a ese número telefónico 732-904-1177, que es a propósito también el teléfono del Team Nicaragua. Tenemos llamada en el Cristian. Cristian Rugama, el comisionado mayor, viene para Managua, es el comisionado, viene a que le regalemos una pelota a Weston. Una Weston para pichar, solo con esa va a pichar y todos los juegos los va a ganar. Adelante, comisionado. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, amigos de Radio 800 y la revista Pisicorro. Bueno, licenciado, aquí, ¿verdad? Un poquito fresco. He estado haciendo unas calores, licenciado, que verdaderamente, pues, yo en mi vida, pues, he sentido esos calores, pero en este caso, pues, está un poco bastante la temperatura. Tenemos, licenciado, pues anoche amaneció un poquito lloviznando. Rápidamente, pues el día de ayer no se pudo inaugurar, licenciado, la Liga Tren del Norte. Hubieron, pues como decimos, cruces entre la Federación Nicaragüense de Béisbol, don Ayac Delgado, pues el presidente del Real Estelí, don Edmund Hurtado, don Milton Lanusa, todo y su equipo de trabajo, aparentemente, pues no tenían todo en regla y eso hicieron pues de que pospusieran la inauguración del día de ayer de la Liga Tren del Norte. Para mí algo interesante, yo vea, licenciado, lo estaba escuchando, ¿cómo usted reconoce cuando usted hace una petición? Usted hace una petición y verdaderamente también a la vez se tiene que reconocer cuando aquello se trabaja. Qué bien aquí en Estelí, que el Real Estelí esté asumiendo el béisbol infantil, pero el presidente de la Federación Departamental de Estelí y Municipal no están muy conformes, de acuerdo, a pesar de que ellos inauguraron una liga de 7 equipos, algo todo desordenado, no está auditado, y sí, la Liga Tren del Norte con 26 equipos que lo componen así de esta manera, los Valientes, los Junior Estelí, los Dodgers, el equipo de la Junior Estelí, Diamante, Deportivo Guido Valientes, Tigre, este en la categoría infantil, en la infantil AA, Marvin Gómez, Búfalo Junior, Pinolero, Estelí Junior B, Astro, de cual es grande, los Rojos, Juvenil Roberto Clemente, La Trinidad, Águila del Norte, Condega, Juvenil AA, Yankees, Cachorro, Bravo, RC, y en la U18, Yankees, La Trinidad y Telecable, y los Cañoneros que están en esta categoría de la U18. Pero bien, reconfortable para el béisbol de Estelí, que eso lo haría estar con la capacidad de tener el relevo generacional para no estar sufriendo, esperando que otro me haga favor, que otro tenga que buscar a perder, que el otro va a ganar, siempre y cuando usted tiene el talento, tiene la capacidad de no estar como a expensa de lo que puedan hacer los demás equipos en la ciudad de Estelí. Así que de esa manera, pues el equipo de la Liga Tren del Norte pues no pudieron inaugurar y esperan que todo quede en regla para poder estar en la próxima fin de semana inaugurando, debido a que eso lo haría pues para estar dentro de la inauguración del béisbol infantil aquí en la ciudad de Estelí. De manera pues que también, licenciado, se dio un campeonato aquí de la policía a nivel de la región, pues Estelí Madrid
el Ejército fue campeón al equipo de Nueva Segovia, no pudimos nosotros, nos ganó el Ejército y nos ganó la policía de Nueva Segovia, y eso hizo que nosotros no pudiésemos estar dentro de la final de este campeonato que se realizó aquí en la ciudad de Estelí. Como bien dice usted, el 24 y 23 vamos al Nacional de la Policía, ya en Managua ya vamos a estar, así que vamos a ver de qué manera también nos coordinamos ahí para que llegue a pie Lionel allá a la Plaza del Sol a buscar, a ver qué le llevamos, y así también a Ciudad a su persona para poder llevar algo de la finca allá a Managua la fecha del 23, 24 y 25 que va a ser este campeonato de agosto allá en la Plaza del Sol en Managua, donde va a ser la inauguración. Tenemos rápidamente, licenciado, lo que es el softball, donde va a estar el día de hoy Los Rocos a las 8:30 Pensa en el campo de Genaro Lazo, Los Ángeles versus Francisco Mendoza, a segunda hora en el campo de Genaro Lazo, Los Tiburones versus Los Diamantes en el sistema penitenciario, Tigres versus El Rosario, a segunda hora en el sistema penitenciario, Hermano Celedón y Cirillo versus Los Yunta a segunda hora. El esfuerzo versus Los Bravos juega en el campo de Isidrillo a segunda hora, y Los Piratas versus el equipo Novato juega en el campo del Quiabú a las 9:30, vacante el equipo de Los Cardenales. Eso es lo que está alrededor de la bola lenta aquí en la ciudad de Estelí. Alrededor de la primera división del Germán Pomares, pues candente el cierre, tanto el grupo A como el grupo B. Estelí espera que Chinandega o le juega suave o le va a facilitar el camino, o verdaderamente, ¿qué pueden hacer? Allá anda don José Ignacio Castellón, que vive muy pendiente para ver que el día de mañana, todo el transcurso de la semana, va a dar el tema que nosotros aportamos aquí en Pisicorre y Revista Radio 800, donde también nosotros, pues de manera, aportamos para que los demás se alimenten, y lo hacemos con veracidad y objetividad, y así es que Chinandega podría ser o una escalera o podría ser un pie en el zapato para el equipo Estelí, de manera buscando la clasificación. Dos partidos a Estelí los podrían meter directamente en la clasificación, de dividir pues los resultados que puedan haber entre Masaya y Carazo, podría haber un empate, o verdaderamente la situación se podría poner apremiante para el equipo estiliano de perder los dos partidos también con el equipo de Chinandega. Así es que esperemos a ver qué pasa, licenciado, con Chinandega. Si hablan muchos rumores que Chinandega no va a jugar, va a ganar, sino que va a facilitarle a Estelí, pero esperemos qué es lo que pueda transcurrir alrededor del terreno entre Chinandega y el equipo de Estelí. Así es que nos vemos, licenciado, no me queda más que agradecerle, esperando, verdad, que de una buena manera, allá todo el equipo de Revista Pisicorre y la Radio 800, allá don Carlito Aragón, a Mayra Vilés como administradores y dueña de Revista Pisicorre, licenciado. Así es que un saludo desde Estelí, allá en Managua, Radio 800 y la Revista Pisicorre. Muchísimas gracias a Cristian Rugama, el comisionado mayor desde Estelí. Por supuesto que vamos a las notas sociales. Aquí tenemos rápidamente unos mensajes. Buenos días, en sintonía en este domingo bonito, bendiciones, nos dice Lilian Paisano. Eddie Orlando Medrano, muy buenos días, licenciado Alfredo González, escuchando y viendo su gustado programa Pisa y Corre, saludos desde Villa Venezuela. Alberto Leiva, mi hermano, felicidades, estuvo de pláceme Alberto Leiva esta semana. Buenos días, mi estimado don Alfredo González, bendiciones. ¿Cómo quedó el Caribe Sur ayer contra el Boer? Ya lo eliminó, usted lo dijo, no lo digo yo. Ya lo eliminó, dos derrotas ayer del equipo Boer. Así es que ya prácticamente glon. Comienzan a darse los campanazos del nota de duelo. Nota de duelo. Bueno, ya, Alfredo, ya, hombre, tranquilo, calmate. Esperando la entrada del licenciado José Escorcia, anunciando las fieras del San Fernando. Claro que sí, ya entró el licenciado José Escorcia, ya entró. Feliz, bendecido día, nos dice el señor Orlando Medrano. Pedro Alemán estaba viéndonos, al igual que Ever Arauz. Ever Arauz, ¿cómo salió el equipo de Ranchería y San Francisco ayer en la final? Ah, bueno, en la final de los niños, ayer allá en Ranchería. Así es que, bueno, también saludos para Ezequiel Miranda, que está viéndonos desde Costa Rica, donde anda el equipo del equipo de Rivas, pues, verdad, andan jugando softball allá, no voy a decir la empresa porque aquí no nos patrocinan, verdad. Sí, claro. Verdad, entonces andan jugando softball rápido allá, Ezequiel Miranda como pitcher principal de este equipo que anda por allá por San José, Costa Rica, donde andan jugando softball. Así es que Nicaragua, el día de ayer en el campeonato mundial de la organización Pony, lamentablemente estaban ganando los muchachitos 1-0.
1-0 estaban ganando los chamaquitos de Nicaragua. Al frente anda allí Domingo Centeno, ¿verdad? Hombre, esto de andar de delegado es una cosa. Y otra es que ya te pongas a narrar juegos cuando no tenés las condiciones, ¿verdad? Y también, ya ves, quisimos llamar, llamamos a Domingo Centeno, nos responde, llamamos a Charlie Maltés, nos responde, y ya habíamos cuadrado pues con Charlie, pero bueno, ya son cosas que pasan, ¿verdad? No, para traer la información. Y queríamos tener, en este caso, a Juan Diego Holman, ¿verdad? Este chamaquito, hijo de Carlos Eduardo Holman, de Rivas, que se lo llevó de 5 años para Alemania, y el muchacho, pues allá está, ya tiene 13 años, Juan Diego. Y Charlie, pues nos habíamos comprometido para tener las palabras. ¿Por qué? Porque hoy, en vista de que ayer Nicaragua perdiera contra el equipo de Londres, contra el equipo del Manchester, entonces estaban, imagínense, estaban ganando 1-0, ¿verdad? 1-0 en el sexto inning, y ahí viene el descontrol del zurdito, no sé cómo se llama, un muchachito Joshua, ¿verdad? Un error, una base por bola, y después le metieron un doble por todo el... un doble por todo el right fielder, y efectivamente ahí quedó José Corcia. Ahí quedó el doble. Ahí se le fue el partido. Y efectivamente con ese doble, desde primera anotó el chamaquito, la segunda carrera, y efectivamente ahí se le fueron 2-1, después un hit con el doble, otra carrera más. Pero bueno, vamos a atender el chatel entonces. Adelante, Scorcia, te escuchamos. Adelante. Gracias, Alfredo González. Para Radio 800 tenemos acá a nuestro buen amigo Juan José Espinosa. No ha venido el equipo de Carazo todavía, no ha entrado al Estadio Gallardo Reyes. Ya Juan José, como buen coach de picheo, ya lo tenemos por acá. Nos acaba de decir que es Chendel Benares que va a abrir el tercer partido por el equipo de Carazo. Para Radio 800, tus palabras, Juan José, ¿cómo está preparado el picheo de hoy del equipo de Carazo para enfrentar a las Fieras en su terruño? Bueno, gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a Radio 800. Nosotros siempre nos hemos preparado muy bien para cualquier rival que tengamos al frente. Y ahorita con Benar, sabemos que es nuestro tercer abridor, que tiene una gran calidad, todas sus aperturas han sido muy buenas. Que lo que no hemos tenido es el apoyo en el bateo, pero sí él ha hecho buenas aperturas y pensamos que con él vamos a sacar el primer juego. Se ha hecho mucho trabajo de sabermetría en el equipo de Carazo. Tu hijo, Juan José Junior, es el que está trabajando en esto junto con Payo Mojica, Aníbal Vega y el cuerpo técnico. ¿Qué tan preparado viene Benar con el informe que tiene de cada uno de los bateadores? Hemos visto a Masaya frenarse, no batear en clutch, pero tiene mucho que ver ese trabajo sabermétrico. ¿Están preparados tarjeta a tarjeta, por pelotero a pelotero, para encarar a este equipo de las Fieras que junto con el ímpetu de ustedes también están buscando clasificación directa? Bueno, ese trabajo... Juan José es el que lo organiza con la información que da Rafael Mojica. Son los dos hombres importantísimos en todo el escauteo que se ha hecho, en el trabajo de la colocación. Eso es el trabajo de ellos. Y hasta el momento, toditos los peloteros tienen su tarjeta, saben a dónde moverse con determinados bateadores, en qué conteo se van a mover hacia los lados o hacia atrás. Siempre ellos tienen la información necesaria. A veces, como nos ha pasado, pues que nos dan batazos que no esperábamos. Por ejemplo, un batazo de Renato que nos metió entre centro y left field. Eso no estábamos preparados para eso porque ya habíamos planificado el picheo y la defensa. Mira, hoy va a estar abarrotado el Estadio Gallardo Reyes, se esperan al menos 4.000 personas, este estadio es para 2.500, se esperan al menos 4.000 personas. ¿Crees que el equipo de Carazo, que sí va a tener compañía con esta fanaticada fernandina actuando como local, influya en el equipo o están capacitados mentalmente para dejar lo que está de la malla para allá como algo que no les va a afectar? Bueno, nosotros estamos preparados desde el inicio de este campeonato porque lo primero que dijeron, Carazo eliminado. Y ya ves, estamos aquí peleando con los mejores equipos de este país. Y hasta el momento nos ha dado el resultado que los muchachos han tenido la sensatez, la estabilidad emocional para resolver todas las situaciones que se nos ha presentado. Son indudables pues los errores físicos,
eso no podemos obviarlo. Pero sí, ellos trabajan a un 100% o a un 99% de la posibilidad de hacer algo al equipo contrario con su colocación. Bueno, era Juan José Espinosa. Juan José, palabras para la afición que te estoy oyendo a nivel nacional y también a nivel internacional en Costa Rica. Estábamos a través de Radio Managua. Un mensaje para esa afición caraceña que está no solamente en el terruño, sino que está en todas las partes del mundo donde llega la señal de 800. Bueno, solo me queda agradecerles el apoyo que nos han dado dentro y fuera de Carazo y en general pues a la gente del país, cómo nos ha apoyado, porque han visto a un equipo débil que ha sido fuerte a base de sacrificio. Bueno, Aníbal Vega dijo que era uno de los más débiles, pero que están ahí por el buen trabajo que ha hecho. A él, el señor le dio limones y él está haciendo limonada con este equipo. Ya tú sabes, todos somos ingeniosos aquí, así que nosotros vamos a tener los resultados que queremos. Bueno, gracias. Era Juan José Espinosa hablando para Radio 800, la internacional del dial. Por aquí vemos que viene Aníbal, y aprovechando que estamos al aire en una de las emisoras más potentes del país, como es Radio 800, vamos a preguntarle a Aníbal en este momento. Antes que nada, buenos días, Aníbal. Buenos días, Escorcia. Un saludo a todos de la Radio 800. Radio 800, ¿verdad? Se le truena, está en todo Nicaragua. Y más allá de la frontera. Y más allá de la frontera. Bueno, no nos hicimos nada ayer a buscar qué resolvemos el día de hoy. Todos tenemos que estar claros, esta liga no son dos juegos. Como que Chinandega dijo, ya no me importa. Eso es una tristeza, y te voy a decir por qué. Porque pues, yo predije que el mejor equipo, después de verlos a todos en la primera ronda, no había alguien como Chinandega. No sé qué es lo que pasa ahí, no sé cuál es el problema, si es el liderazgo de ellos, pero hay dos grandes dirigentes del béisbol nicaragüense me dijeron, vos le estás poniendo mucho énfasis al Chinandega, el Chinandega siempre se cae al final como Chontales, palabras que me dijeron, ¿verdad? Entonces, nos alegra de ver de que hay equipos peleándola como la Costa, el Estelí, Granada, mi equipo, el San Fernando, que le zumba el mambo, está peleando. Nadie esperaba llegar a la última fecha y ver esto, es decir, aquello de que no hay nada para nadie, y pase lo que pase ahorita. Ya era ayer, me llamó a mí, hermano, va toda mi familia, comprame mis tickets. Yo se los compré, lo esperé afuera. Ahorita él ya me estaba esperando para meter yo a mi familia, para que entendas la hermandad que existe entre nosotros, que a la hora del terreno nos tiramos a matar, pero eso no significa que seguimos siendo amigos después. Yo no he golpeado una segunda base más que Norman Cardoso, es fuerte y es mi mejor amigo, mi hermano del alma. El día que Norman muera o yo muera, él va a llorar por mí o yo voy a llorar por él, pero eso no significa que vamos a tratar de ganar el partido. Y sabemos que no hay nada para nadie, si dividimos hasta nos podemos meter en problemas. Si nosotros dividimos y sigue ganando Estelí, a jugar con un juego más con el San Fernando, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Aquí venimos a darlo todo, y pase lo que pase, una tremenda temporada para el San Fernando y el equipo de Carazo. Aníbal, vi una entrevista que diste y dijiste que el equipo de Carazo podría ser el más débil de los 12 que estaba, incluso por debajo de... No lo dijiste de esa forma, lo interpreté de esa manera. No es que no podría ser, es el equipo más débil. Anda revisado, hombre por hombre, si yo solo tengo un ex seleccionado nacional, nada más, ahí para de contar, de ahí no tengo nada. Anda a revisar todos los equipos, anda a ver los cuatro abridores que tiene Ginotega, Jackson Mairena, seleccionado nacional, Nolan está peleando el título de bateo, ahí hay sus tres, cuatro peloteros que han vestido la franela, el shortstop, Obregón. Entonces hay talento ahí, y sabemos pues de que nosotros somos el equipo más débil. Aquí lo que se ha hecho fue, todos los muchachos han sobrepasado mis expectativas, a lo que nosotros esperábamos. Es un equipo que sabe jugar en conjunto, que no hay nadie por encima de los intereses del equipo, y eso ha sido la diferencia, que las palabras que llevamos aquí a letras, las letras Carazo, son más importantes que el Vega, que el Aguirre, que cualquiera, ¿verdad? Que el Calderón, ¿verdad? Entonces hemos podido sacrificar, adelantar los jugadores y jugar el béisbol pequeño, que lo hemos venido perfeccionando. Todavía siento que me falta, ayer fallamos en ciertas cosas, pero el béisbol así es, los muchachos están en un proceso y hay Carazo para rato.
estos muchachos solo están agarrando experiencia de esto. Ah, como el San Fernando, ¿cuántas veces se quedó el San Fernando en la primera vuelta para la segunda? Ya lo lograron. Ahora están en esa lucha, poniéndose inning en los muchachos, vencer esta... Yo tengo 20 y pico de años no ver que tenés que venir 3 horas antes al estadio, porque si no te quedas sin silla, eso sería muerto. Entonces, no tanto en los departamentos como en la capital, pero esa euforia, yo vengo de traer a mis hijas en Masaya. Y ahí me dieron mi gritadita, ya está, todo el mundo está enchuflado en el béisbol y pues me siento alegre de ser parte de esa fiesta beisbolera. Aníbal, ya para despedirnos a la revista deportiva Pisa y Corre, donde estamos en vivo para Radio 800, un mensaje para la afición de Carazo que te está escuchando y a la afición nacional que está impactada por este cierre del Pomares. Y no solo aquí, era en todos los otros departamentos. Hoy en Chinandega, esperemos que Chinandega le logre quitar un partido a Estelí, ¿verdad? El Rivas que está jugando, no puede dejar a Rivas afuera, la Costa que está haciendo un gran trabajo, y toda mi barra que viene en ese bus, en esos buses, en esas caravanas, aquí lo esperamos, sin pleito, déjenos hacer nosotros las cosas en el campo, solo vengan a apoyarnos, y felicito a todo Nicaragua, y especialmente al gobierno central y las alcaldías, de verdad, porque han hecho un gran trabajo para que este béisbol esté en 20 municipios, y estemos llegando ahí haciendo un gran trabajo, porque las alcaldías del pueblo nos apoyan a cada uno de los equipos, tienen que atender a sus equipos, y pues, si no fuera posible por eso, y te insistís con el Pomares, no existir un Carazo, un que está metiéndose en la pelea, un equipo que está surgiendo prácticamente de la nada, de ser 17 el año pasado, a posible una clasificación entre los primeros 4. Bueno, gracias Aníbal, gracias por haber estado con nosotros en la revista deportiva de Radio 800, ¿verdad? Pisa y Corre, traslado, micrófonos hasta allá, cabina, adelante, licenciado Alfredo González. Muchísimas gracias a José Escorcia desde el Estadio Bayardo Reyes en Nindirí. Así que escucharon pues las palabras de Aníbal Vega, por supuesto que también las intervenciones de Juan José Espinosa, el coach de picheo, y que me gusta que va a pichar hoy también a el ex prospecto que teníamos nosotros en la academia MVP Rivera Sport, a Chendel Benar, el prospecto. Buen prospecto, sí, era Chendel. Sí, era buen prospecto, ¿verdad? Lo tuvimos en Dominicana, lo tuvimos en Estados Unidos. ¿Qué pasó con este muchacho que bajó el ritmo? Lo que pasa es que son problemas personales, ¿verdad? Y no pudo firmar allá en Estados Unidos, ¿verdad? Por asuntos de beca, por asuntos de cuestiones administrativas, se vino para acá y bajó el ritmo, se fue a meter allá a la costa y ahí bajó todo. Bajó todo. Así es que volviendo al tema de el Mundial Pony, ayer los resultados, el equipo de Manchester NH de Londres le ganó a Nicaragua 4-1, le decíamos. Y efectivamente también el equipo de Palview, Texas, de Texas, le ganó 9-1 al equipo del condado de Michigan, al Condi, By Condi de Michigan. El equipo de Johnstown de Ohio le ganó 8-6 a el equipo de Covina de California, 8-6. Muy bonito estuvo este partido. El equipo de Washington, del condado de Washington de Pensilvania, le ganó 2-1 al equipo de Paderborn de Alemania. Es ahí donde anda el muchachito Juan Diego Holman. Juan Diego Holman, este anda en el equipo de Paderborn de Alemania. A propósito, hoy juega Nicaragua a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde juegan los chamaquitos de Nicaragua ante el equipo de Paderborn de Alemania. Así es que ahí va a estar Juan Diego frente al equipo de Nicaragua. Holman, sí, va a estar frente al equipo de Nicaragua hoy allá en Pittsburgh. Están, es que algunos, ¿verdad? Esto es lo que yo digo, están diciendo de que Nicaragua está jugando en Washington D.C. No, es que hay confusión. Washington, sí, D.C. es un condado, de Pittsburgh. Entonces, están jugando en ese condado de Pittsburgh, allá en los Estados Unidos, y no en Washington D.C., no en la ciudad, pues. Claro, a propósito de los muchachitos, estas son las cosas, ¿verdad?, que también la afición, los padres de familia tienen que saber. Los muchachitos viajaron en esta línea Spirit, ¿verdad?, pero imagínese usted, salieron a medianoche, una y algo de la mañana de acá, llegaron 6:30 de la mañana a Fort Lauderdale, ¿verdad?, la otra ciudad cerquita ahí de Miami. Y ahí estuvieron Néstor Palavicini todo el día, estuvieron estos niños allí todo el día, de las 6:30 de la mañana que llegaron, a agarrar el siguiente vuelo a las 9:30 de la noche para Pittsburgh.
imagínese usted, todo el día. ¿Qué trayectoria es? No, o sea, súper cansado. No, hombre, pero es que ¿cómo no vas a conseguirte un boleto que llegues ahí a Fort Lauderdale si es barato o esto? Mira, haceme una conexión que, vea, no me lo hagas en la misma línea, pero hacémelo con otro que tal vez estoy unas 2-3 horas, pues, y avanzo. Pero y estar avanzo todo el día en el aeropuerto. Sí. Imagínese, llegaron a las 6:30 y volvieron a tomar vuelo a las 9:30 todo el día, o sea, más de 15 horas, 16 horas. Imagínese usted estar ahí en ese aeropuerto y llegar a Pittsburgh a medianoche y después que los recogieran a medianoche para después estar, creo que donde están, creo que está como de Pittsburgh a donde están, al condado de Washington, está como a 1 hora en autobús. Entonces imagínese usted, pues, llegaron, imagino yo que de Fort Lauderdale, de la Florida, a Pittsburgh, el vuelo son como 2:30 o 3 horas. Mira, y después la hora, 4 horas. O sea, esos chamaquitos andaban prácticamente desbaratados. Qué experiencia de estos muchachos. No, pero vamos a la coordinación de los. No, la coordinación, los dirigentes. Sí. O sea, por ahorrarte unos dolaritos para hacer esa. Hombre, no, hombre, mejor pago los 30, 40 dólares más de un boleto más cómodo, pues. Sí. ¿Ah? Y más rápido. O a los padres de familia. Mira, vamos a poner 50 dólares más. ¿Por qué? Porque, no, pero por ahorrarse 30, 40 dólares, el sacrificio de estos chamaquitos, no. Pero, bueno, ya son cosas, ¿verdad?, que uno que tiene experiencia es lo que vale. Bien, sí. Vamos al fútbol, porque ya tengo en el hilo telefónico, ya me está haciendo señas, allá está a la par de la banderola, ahí está Moisés Arce, ya haciéndonos señas acerca del fútbol nacional. Por supuesto que el encargado del tema del fútbol acá es el señor Moisés Arce. Hablemos de fútbol, Leo López, hablemos de fútbol. El resumen deportivo del fútbol nacional e internacional, solo en Pisa y Corre, a través de los 50.000 y tu programa con el gran Alfredo González. Fútbol nacional e internacional. Adelante, Moisés Arce, te escuchamos, Radio 800. La gran señal deportiva en Nicaragua, gracias don Alfredo. Pues vamos a iniciar hablando sobre el torneo de la Copa Centroamericana de Clubes de CONCACAF, donde el equipo del Real Estelí el día martes derrotó 1-0 al equipo del Olimpia, que es hoy por hoy el mejor equipo que tiene Honduras, con una gran actuación del nicaragüense Harold Medina, este jugador número 10 del equipo del Tren del Norte, que anotó un gol de cabeza luego de que Byron Bonilla diera la asistencia, y de cabeza Harold Medina anotó el único tanto que le dio el triunfo al Real Estelí. 3 puntos, ahora tiene 6, suma 6, y este martes el equipo del Real Estelí va a jugar contra el FAS del Salvador de visita. Ya no se juega acá en Nicaragua, sino que viaja ahora el Real Estelí. Con una victoria o un empate, ya el equipo norteño se estaría clasificando a los cuartos de final, mientras que el cacique del Diriangén el día jueves perdió 1-0 ante el equipo de Comunicaciones, un equipo del Diriangén que, si bien es cierto, sacó en el primer partido un empate y luego pues una derrota que no fue tan abultada, que se perdió por la mínima, pero en ciencia cierta, analizando el partido, pues no fue un gran partido del cacique del Diriangén. Le hace falta mucho carburar, por ejemplo, crear jugadas, crear goles, y pues por ahí el Diriangén ha quedado a deber. Con solamente un gol, pues ahora el equipo de los caciques del Diriangén buscarán hacer la proeza, porque solamente tiene un gol. Y este jueves el cacique del Diriangén se va a enfrentar al Águila, también equipo salvadoreño, y está poco complicado que el cacique del Diriangén pueda al menos llegar a 2 victorias. Le quedan 2 partidos al cacique del Diriangén y los 2 partidos son de visita. Entonces el Real Estelí juega el día martes contra el FAS del Salvador, mientras que el equipo del cacique del Diriangén juega el día jueves contra el Águila a las 8 de la noche. Ambos serán de visita. Ya hablando de la Liga Nicaragüense, Liga Primera, el día viernes jugó el Real Estelí
bastante claro, 2-0. Ahí Cristian Flores al 34 y al 54 anotando un par de goles y dándole 3 puntos que pone de líder al equipo norteño. Mientras que en el Roy Fernando Bermúdez, mientras que en el Alejandro Ramos Turcio de la ciudad de Jalapa, ayer Jalapa sacó un punto importante ante el equipo del Walter Ferretti. Ahí Rodríguez al 38, luego empataba el Ferretti por Suárez al 35, Ramos, Gersán Ramos, empataba el encuentro por Jalapa, y Muñoz al 67 por el Ferretti. Así que un punto, el Ferretti sigue invicto, lleva 3 partidos, 3 empates. Mientras que la UNAM Managua goleó al recién ascendido equipo en Mazachapa, así que sorprende el equipo del UNAM Managua goleando a Mazachapa 4-1. Ahí se destacó Anderson Treminio, quien anotó en 2 veces, anotó 2 veces, 51 al 73, Acuña al 61 y Sevilla al 77. Y el Club Sport Sebaco está que no cree en nadie, ya son 3 partidos, 3 victorias, ganó 4-3 al equipo del Managua. Ahí Figueroa al 9, Brian Zúñiga al 15 y al 61, y William Palacio al 56. Este fue el goleador, líder goleador de la categoría U20 del Real Estelí. No alcanzó en el Real Estelí, lo dieron a préstamo al Club Sport Sebaco y ya anotó su primer tanto con este club cebollero. Así que gran victoria del equipo del Club Sport Sebaco. Hoy hay solamente un partido, hoy juega el equipo de los Caciques del Diriangén contra el equipo de Matagalpa en el estadio Carlos Fonseca, allá de la ciudad de Matagalpa, a las 3 de la tarde. Así que queda solamente un partido para completar la jornada número 3 de Liga Primera. Así que con esta información trasladamos allá a los estudios con el programa Piscicorre Radio 800. La gran señal deportiva en Nicaragua. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos 8 de la mañana con 40 minutos. Así es que me preguntan acá, sí, que hoy juega Nicaragua. Sí, hoy juega ya en Pittsburgh. Juegan a las 6:30 de la tarde, hora de allá, que serían las 4:30 hora de Nicaragua. Yo voy a compartir ahí en mi Facebook, ¿verdad? En Alfredo González Pisa y Corre, ahí lo pueden ver el juego, ¿verdad? Obviamente que la narración es en inglés, pero el béisbol es béisbol. El béisbol, usted lo entiende ahí, que en la jugada, lo que estén narrando, no lo entienda, ¿verdad? Pero bueno, por ahí pues, ayer estábamos viendo que el Charlie ahí le pusieron el micrófono, como él es el que habla inglés, entonces los chavalitos, vos hacete para acá, no sé qué, entonces el Charlie era como en William, ¿verdad? Les ponen ahí los micrófonos, correcto, ahí para que cualquier palabrita o palabrota que se salga, entonces ahí. Bien, entonces son las 8 de la mañana con 40 minutos, vamos a prepararnos para el cambio, Leo, y cuando regresemos vamos a hablar de las grandes ligas, porque tenemos que hablar de las grandes ligas. Oh, ya tenemos el video listo, Leo. Ah, bueno, pues pongamos el video, pues antes del cambio vamos a preparar el video que tenemos acerca de el básquetbol y esta conversación que tuvimos con David Watson. David Watson, este muchacho que está allá en la Florida con una beca universitaria, está practicando, se está desarrollando en el básquetbol. Este muchacho de 16 años, mide 6'5". 6'5 de estatura. También. Cuando yo estaba pues allí, lo miramos en el residencial, ¿verdad? Que hay una canchita de basquetbol y de fútbol, pues entonces el muchacho llegaba como, ya, si la tiene enfrente de su claro, casa, practicando. Él es hijo de Troy Watson, la leyenda en el básquetbol nacional. Entonces, hablemos con David Watson y lo que preparamos nosotros de lo que estamos estudiando, Néstor, de lo que yo le decía. Ajá. Ahí está una muestra de lo que estamos haciendo alrededor del tema del básquetbol y de nuestros estudios en las tecnologías. Adelante, Leo. Vamos con la entrevista con David Watson. Hola, mi gente. Buenas tardes, saludos. ¿Cómo están? Hoy no vamos a hablar acerca de cómo va la MLB. No, hoy vamos a presentarle, vamos a hablar un poco del básquetbol. Vamos a tener a un invitado especial y se trata de David Watson. Y él se encuentra acá en Nicaragua de vacaciones.
Él ha obtenido una beca para estudiar allá en los Estados Unidos, en la Florida, a través del programa del señor Pilín Álvarez. Y efectivamente, a través de las gestiones de la familia, de su papá, Troy Watson, la leyenda en el básquetbol universitario y por supuesto en el básquetbol a nivel nacional e internacional, pues David Watson es un joven talento que se va destacando en este programa del señor Álvarez allá en los Estados Unidos y por supuesto con el doble propósito de a llegar a ser un gran atleta de rendimiento, de alto rendimiento en el básquetbol, así como también en los estudios. Así es que vamos a conversar un poco con David Watson, este joven talento en el básquetbol a nivel nacional y por supuesto ahora en preparación allá en los Estados Unidos. Vamos allá, vamos a conversar un poco con él. Me encuentro acá con David Watson, joven que está en Estados Unidos en un programa de básquetbol, además de una beca para estudiar. Y David se encuentra por acá en Nicaragua. Bienvenido, David, para el programa deportivo Pisa y Corre de Radio 800. Es un gusto para mí que estés con nosotros compartiendo y bienvenido a tus vacaciones. ¿Cómo estás? Gracias, Bienvenido. primeramente, gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? Y también a ustedes. Estoy muy agradecido por estar aquí y sigamos con la entrevista. David, bueno, sabemos que andas por acá. ¿Cómo ha sido tu plan de entrenamiento y todo lo que tiene que ver por allá con tu campamento en el programa del básquetbol allá por los Estados Unidos? Pues ha sido una experiencia nueva, ¿verdad? Gracias también, Pillín, por la oportunidad que me dio. La experiencia ha sido bonita, hemos ido a bastantes campamentos, hemos estado en bastantes torneos, las prácticas han sido duras, ¿verdad? Pero eso nos ha ayudado a seguir mejorando en nuestro juego. Difícil los primeros días, me imagino, ¿no? Cuando llegaste de acá de Nicaragua, difícil haber dejado la familia, tus hermanos y todo, y después encontrarte por allá con una situación bastante complicada, imagino yo, como todo joven que emprende ese camino del básquetbol. No, sí, claro, pero todo un proceso, ¿verdad? Lo más difícil que tuvimos fue dejar nuestra familia, ya que éramos muy pegados, pero ahí todo ha sido un proceso y pues hemos podido seguir adelante. ¿Y cómo ha sido, David, esta parte de los entrenamientos? Después de tu llegada, los horarios, me imagino, de acomodarse y todo eso, ha sido un poco difícil, ¿no? Pues un poco, ¿verdad? Pero como todo tiene su costo, entonces siempre hemos estado ahí tratando de ser consistentes, estar siendo constante en todo lo que hemos estado haciendo y estar ahí. De acuerdo a lo que has vivido acá en Nicaragua, tu experiencia jugando en el básquetbol nacional, ¿hay alguna preparación exclusiva para vos como atleta en el básquetbol allá, la que tiene este programa en Miami? No, sí, claro, hay algunos coaches que están principalmente enfocados en buscar cómo hacer en algunas partes de nuestro juego mejorarla, ya que es también la parte del tiro, que es la que más se trabaja. Entonces siempre hay unos coaches que están ahí pendientes de nosotros. Hay algo muy interesante para nosotros. Hemos visto todo el desarrollo y todo lo que ha conseguido en este año Norchar Omier. Compartir con Norchar Omier en el tabloncillo, encontrarte con él allá en Miami, fue una experiencia, imagino yo, para vos y para los otros muchachos que están en este programa, una experiencia única, verdaderamente. No, sí, claro, él también fue parte del programa unos años atrás, entonces él ha sido también como que una motivación. A mí se me dio la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Antes de que fuéramos a Miami, ya teníamos como que una amistad, entonces cada vez que nos vemos nos saludamos, hablamos un poquito y siempre nos da algunas recomendaciones. Estás en Nicaragua de vacaciones, unos días disfrutando con la familia. Bueno, ya pronto te vas. Nos dijo tu papá, Troy Watson, que ya pronto te vas y aprovechamos en esta oportunidad. ¿Qué sigue para David Watson posteriormente a su regreso allá a los Estados Unidos? No, pues sí, vamos a tener una semanita ahí porque nosotros iniciamos clase el 15 de agosto, entonces vamos a tener unas 2 semanas que iniciamos la temporada regular con Miami Preview, Miami Tropics, que es el equipo de Pilín, entonces tenemos esas 2 semanitas para poder dar lo mejor en esa semana y poder seguir con el torneo. Lo mejor que tuviste o lo mejor la experiencia que ustedes pasaron en esos torneos, andar viajando, las prácticas, las clases, esa es una combinación, me imagino yo, con una fatiga increíble para ustedes como jóvenes y que no antes la habían pasado acá en Nicaragua. No, sí, claro, de un proceso todo nuevo, ¿verdad? Como les comentaba, pero todo tiene su costo, entonces
ese poquito esfuerzo que estamos haciendo, más adelante va a dar resultado, entonces por eso lo hacemos. Una pregunta clave, David. Conociendo a tu papá, una leyenda prácticamente en el basquetbol nacional, ¿cuál es tu meta o cuál es tu futuro o qué es lo que te has planteado alrededor, ahora que tienes o estás en este programa allá en los Estados Unidos, alrededor del tema del basquetbol y siendo tan joven, ¿verdad? Que hay algunos que sueñan ser grandes atletas, pero el tuyo, ¿cuál es específicamente? Pues el sueño, ¿verdad? Como toda persona, es llegar a la NBA, pero ahorita estamos enfocados en poder conseguir una beca para que pueda jugar División 1 en la universidad. Bueno, David, te agradezco, ¿verdad? Para la audiencia del programa Pisa y Corre, éxitos para ti y para la familia. Y que no te olvides de nosotros, que aquí estamos pendientes siempre de tu desarrollo, de tu crecimiento y lo que puedas hacer allá. Siempre estamos acá siguiendo tus pasos. No, claro, verdad. Un saludo a todos también los que me están viendo y gracias al programa Pisa y Corre por la entrevista. Muchísimas gracias. David Watson hablando para el programa deportivo Pisa y Corre. Muchísimas gracias a David Watson, ¿verdad? Por esa entrevista. Bueno, ya apareció Charlie. Ahí nos envía un audio Charlie Malté. Vamos a ver lo que dice Charlie. Adelante, Charlie. Buenos días, Alfredo. Estoy viniendo ahorita de una conferencia de todos los equipos que nos reunieron con todos los organizadores de la Pony. Así que si no te pude atender es porque hasta ahorita estamos viniendo. Lo están viniendo a dejar del hotel para acá porque estuvimos comiendo. Tuve que cada equipo tenía que dar una conferencia, decir algo ahí. Y como solo en inglés, pues yo tenía que estar ahí porque yo fui el que di lo que tenía que decir en inglés, porque todos los managers o alguien tenía que decir algo representando cada quien a su equipo. Así es de que no sé si tal vez me puede llamar para entrar al aire, brother. Oye, ya no da tiempo, ¿verdad? Ya no nos da tiempo porque... Adelante entonces con las Grandes Ligas. Rápidamente, Néstor, ¿cómo van las Grandes Ligas? ¿Cómo va el equipo de los Orioles de Baltimore? ¿Se mantiene el equipo de los Yankees de Nueva York todavía, creo yo, luchando por el comodín? Pero lamentablemente el Boer está con síndrome de Yankee. Se van a quedar eliminados también los Yanquistas y los Boeristas. Van a quedar eliminados los Yanquistas y los Boeristas porque al final los Yankees no levantan cabeza. Ya están prácticamente se mantienen en la última posición. Hablemos entonces de Grandes Ligas, hablemos de las Grandes Ligas, Leo López, hablemos de Grandes Ligas. Llegó el momento de hablar de las Grandes Ligas. Resultados, entrevistas y mucho más en tu edición dominical. De Pisa y Corre, Grandes Ligas, solo por los 50.000 y el gran Alfredo González. La posición de los equipos en Grandes Ligas es la siguiente: en la del Este, en la Liga del Este, de la Liga Americana, el equipo de Baltimore está con 72 victorias y 45 derrotas. Allí el equipo de Tampa con 71 y 48, y el equipo de Toronto con 65 y 54, y más abajo están los Yankees en la última posición de la tabla de la Grandes Ligas, y Boston, que también está por ahí, prácticamente están en el sótano. En la central de la Americana también está Minnesota, comanda con 61 y 58, el equipo de Cleveland con 56 y 62, Detroit, que está con 53 y 64, lo demás, Cachorros y Kansas City, prácticamente ahí están en la última posición. Texas con 70 y 47, el equipo de Houston con 68 y 50, el equipo de Seattle está con 63 y 53, están en penúltimo lugar Los Ángeles de Los Ángeles, y Oakland, que está prácticamente en la última posición. El equipo de Atlanta comanda la Liga Nacional, la comanda Atlanta con, estábamos aquí en la central, de la Americana. Vamos al Este de la Liga Nacional. Vamos al Este de la Liga Nacional. Tenemos a Texas, que está con 70 y 47. Tenemos Houston con 68 y 50. Seattle, que está, ya decíamos, con 53 y con 63 y 53. En la central está el equipo de Atlanta con 75 y 41. El equipo de Filadelfia, 65 y 53. Miami está con 61 y 57. Y más abajo está New York Mets con 52 y 65. Y Washington, que está con 52 y 66. El equipo de Milwaukee, que está con 64 y 54. Chicago, que está con
con 61 y 56 y el equipo de Cincinnati con 61 y 57 y más abajo está Pittsburgh con 52 y 64 y San Luis que está con 52 y 66 y tenemos en el oeste de la Liga Nacional los Dodgers, licenciados, los Dodgers de Los Ángeles con 70 y 46 comandan la tabla de posición aquí en la Liga, en la parte del oeste. San Francisco que está ahí con 62 y 55, Arizona con 58 y 59 y más abajo San Diego con 56 y 61 y en último lugar Colorado con 45 y 72. Esa es la tabla de posiciones en las Grandes Ligas. Bien, bien, ayer perdió el nicaragüense, peleó el nicaragüense Mel López, ¿verdad? Ayer estuvo ese combate, pero para hablarnos sobre ese tema, tengo a Rosendo Álvarez, el campeón. Buenos días, campeón. Ayer, bueno, un combate de Mel López frente a este muchacho puertorriqueño, Emmanuel Rodríguez. Usted lo ha dicho, quien no tiene el corazón y el espíritu para combatir en el ring, no llega a obtener el triunfo que se merece Nicaragua y más cuando es por un título mundial. Bienvenido, mi estimado amigo Rosendo Álvarez, hablando para el programa deportivo Pisa y Corre en Radio 800. Un combate que, bueno, muy lento. ¿Cómo lo ve usted, Demel López, el que se esperaba mucho más? Bienvenido. Buenos días. Creo que el muchacho López no llegó con el deseo de coronarse campeón mundial. No tuvo ese deseo de superar a su rival de cualquier manera, que es lo que hace un retador cuando va por una corona mundial. Tiene que salir a la guerra, tiene que suena la campana. Rosendo, yo decía que la lentitud, el cuerpo muy pesado, la falta de tirar golpe, ese espíritu de ir a guerrear, como decimos los nicaragüenses, le faltó mucho a Mel López, pero no sabemos las condiciones, ¿no? La sobrecarga de los entrenamientos, no sé. Usted como campeón y la preparación que tuvo para enfrentarse a esos grandes rivales en el ring, ¿no cree que por ahí también pudo haber sucedido algo parecido? Simplemente falta de bola, no tiene coraje. Uno cuando va por un título mundial tiene que salir a morir en la raya, sí. Porque hay un pueblo esperando por un buen resultado, hay un poco de fanático que esperan mucho de uno, entonces uno tiene que echarla toda y salir a guerrear. Si el otro te gana es porque tiene mejor técnica, te ganó, pero no así corriendo para atrás sin tirar, mucho respeto con ese estilo de temor de no ampliarse a fondo. Yo creo también, mi estimado Rosendo, que Emmanuel Rodríguez con otro boxeador con ese espíritu de guerrero, yo creo que otra pelea hubiese sido para Nicaragua ese título, creo yo, ¿verdad? Porque este muchacho también estaba al alcance, Emmanuel Rodríguez. Es más, yo pienso que Chocolatito ya debiera estar buscando como retar a ese campeón. Ajá. Para buscar la quinta corona en diferentes categorías. Sí. Esas son las oportunidades que se usan cuando uno busca un título mundial en otra categoría. Ese es el boxeador idóneo para que Chocolatito logre la quinta corona. Pero Rosendo, pero de acuerdo a lo que vimos, el boxeo no tan profundo, no tan fuerte, diría yo, contra Mel López, yo creo que el Chocolatito no le correría mucho a este muchacho Rodríguez. Sí, por eso te digo que esta es la oportunidad. Ese es el indicado. Sí. Bueno, yo creo. Ya debemos buscar una quinta corona. Sí, porque sí. Porque el muchacho López no tuvo ganas de ser campeón. yo creo que sí, ¿verdad? A veces también el corazón del nicaragüense
nos exalta mucho y creo que sí, ¿verdad? Nosotros, bueno, aspiramos a todo, ¿verdad? Y el título yo creo que estaba al alcance. Pero falta una cosa, mira, hay boxeadores que los managers los engañan, los ponen a pelear solo con bultos, y cuando van con los buenos, no hacen nada. Ahí se demuestra que de qué sirvió tanto récord de pelea ganada si no le ganaste a nadie que te diera un nombre significativo. Sí, así es, así es. Bueno, mi estimado Rosendo, un gusto para mí que haya compartido con nosotros estos minutitos. Siempre a la orden, usted sabe que siempre le he puesto este programa a la orden, mi estimado. Muchas gracias, hermano. Saludos, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Ahí escuchaban a el campeón Rosendo el Búfalo Álvarez, compartiendo con nosotros acá en el programa deportivo Pisa y Corre. Categórico Rosendo Álvarez, bueno, conocedor de la materia, ¿verdad? Claro. Lo conocíamos muy bien, campeón del mundo, y decía de que llegó sin hambre prácticamente. Exacto. El muchacho este López llegó sin hambre, un muchacho que pudo haber hecho mucho más en esta pelea, y ya lo decía, echándose para atrás, nunca lo iba a conseguir. Algunos jueces en esta pelea hubieron puntajes de 120 a 115, licenciado, en esta pelea, donde el Nica perdió pues ante Manny Rodríguez, el puertorriqueño, sí. Y ahora pues se corona campeón de la FIT, de la Federación Internacional de Boxeo, y el nicaragüense pues tuvo la oportunidad, pero no la pudo conseguir, no aprovechó el momento en la 118 libras. Ahora dice las palabras de Rosendo que es el boxeador idóneo para que el Chocolate pues estuviera retándolo y buscar cómo conseguir. Es correcto, yo creo que sí, y yo creo que él sabe lo que está diciendo, y porque él está claro y conocedor de la materia. Exactamente, reitero lo que nos dice pues el campeón Rosendo Álvarez, que el muchacho no tiene alma de campeón. Cuando el boxeador llega a esa oportunidad de campeonato mundial, debe de morir en la raya. Es que yo recuerdo aquellos momentos cuando Rosendo contra Chana por Payán, Sancro por Payán, yo creo que dio el todo por el todo ahí. Exacto. Se mordió prácticamente con él y demostró que llevaba el deseo y el hambre de ganar. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa deportivo Pisa y Corre. Leonel López ahí en el Control Master. Charlie Maltés se encuentra, por supuesto, allá en Pittsburgh, en el condado de Washington, en los Estados Unidos. José Escorcia desde el estadio de Nindirí. Por supuesto que aquí está en cabina con nosotros Néstor Palavicini, el orgullo de Matiare. Y yo soy Alfredo González. Y les decimos que hay que estudiar y trabajar para poder progresar. Nos vamos. Y hoy, a partir de las 10 de la mañana, Dantos versus. Domingos de 7 a 9 de 10 de la mañana juegan los Dantos. A partir de las 10, a las 10, a las 10, a las 10 juegan. Comentarios, noticias. Todo acerca del softball, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante del dial con cobertura nacional. Todos los domingos, a partir de las